Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de LBA. Finales de conferencia. Volumen 2, programa número 102. ¿Qué tal, Juan Carlos, Alberto? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo? Pues todo bien, todo bien. ¿Bien? O sea, es, que, es que rima, rima el, el programa ¿no? 102 y volumen 2. <laughs> <laughs> ¿Cómo va el madrid barça <laughs> Pues ahora mismo están revisando una posible antideportiva sobre Yule. ¿eh? Sí, sí bueno, es, va, ¿no? más 7 en Madrid, va. a falta de 6 sí. minutos. O sea que, uf. bueno, bueno, no sé qué ha pasado. Ya, es que como yo no estoy atento ni a una cosa ni a otra, pero bueno, venga, vamos con la NDA. Bueno, las finales han empezado un poco rolletes, ¿no? Sí, Ay, creo que... Venga, Ángel, Alberto, perdón. Para mí, demasiado decantadas para un lado ambos partidos, dele, más de lo que me pensaba yo me esperaba partidos más no sé que van a llegar más vivos al final sí más igualados. más sí. Sí. bueno pues sí Hombre, hoy, el hoy Miami, hablamos y el... sí. de Miami dentro lógicamente no estuvo mal o sea estuvo mejor que de Warriors de ayer no bueno, sí sí lo que pasa es que rompieron ya, ya el partido el tercer cuarto y ya sí el tercer cuarto sí poco... sí y cuando querían a él, cuando querían Boston acercarse un poco en el marcador, el marcador tiempo muerto y recomponer filas y y otra vez por encima de los 10 puntos. Entonces, hoy he pensado, bueno, que hablamos de los dos programas, O alguna cosilla de Sacramento, por lo de Jordi Fernández, que va a estar asistente y tal. Y bueno, comentamos lo del draft, un poco las posiciones, ¿no? Sí, vale, perfecto. Ah, sé que has puesto una diapositiva con todo eso, que te, te, te estoy sí, ¿Con cuál <laughs> queréis presentar? <laughs> presentar, digo, empezar. Con la que tú quieras, me da un poco igual. No sé. Mm. Y que empezamos por el draft, ¿no? Que, es, que, fue, que fue el martes, ¿no? Venga. Hmm. Que el número uno se lo llevó. Chan, chan, chan. <laughs> Esto es para quien no lo sepáis, pues hay que darle emoción. <laughs> Ahorrando Magic. <laughs> hablando Magic, hablando Magic. La verdad es que est no, 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 estuve viendo el sorteo y no me enteré muy bien de cómo era el sorteo porque empezaron a sacar bolitas. Es que van sacando de atrás para adelante o oh, algo así. Ah, de claro. atrás para adelante, ojo, pues es que no me, sí, no me tengo nada. Sí, empiezan desde la 14, ¿no? Eso es, sí, sacan la 14 y ah. tal, pues para darle un poquito así de. Teórica emoción. emoción, ¿no? Claro, claro, es que no, no, no me estaba enterando, porque vi que empezaba a sacar bolitas, bolitas, digo, aparte que no estaba haciendo mucho caso, lo tenía de fondo y digo, si es que no me estoy enterando de nada. <laughs> bueno, he puesto. A ver. Sí, se ve. Eh, bueno, estos son los pick que tiene cada equipo. Entonces, eh, los que tienen más de dos, que se, en teoría son las que que tener, ¿no? Dos, pues son todos esos. Entonces, eh, Oklahoma es el que me, mejor pick tiene: tiene el 2, 12, 2, 30 y 34. Y a ver si los a aprovecha, tiempo, ¿no? ¿Qué? A ver si los aprovecha. A ver, yo de cuando lo vi dije, joder, ¿y qué, ¿qué va a hacer? Si la verdad es que tiene casi todos los, todas las fichas cogidas. Tendrá que empezar a echar de estos contratos no garantizados y tal. Porque si no, mm. dónde va a meter a cuatro jugadores? Bueno, el 30 al 34 supongo que no sean muy bollantes. Bueno, Pero bueno, eso de, de, casi sale, tarde de primera ronda. Sí, después te sale un más y cómo le salió a Filadelfia, ¿no? Que eh, mm -hmm. fue en el 21 y... También te digo, con la cantidad de elecciones que tiene Oklahoma City Thunder puede abrir un segundo filial en la G-League. ¿eh? Le dan dos añitos más, tiene, draftea a media Europa y a media NCA y tiene un segundo equipo en la G-League y tiene ya dos. Porque claro, nos, siempre decimos, ¿cuántas tiene? ¿Qué exageración? Pero claro, es que Chito si los años va a tener cuatro o cinco pick. Pues, sí, pero hay que... Hay, que hay que saberlos aprovechar también, ¿eh? Claro, sí, pero al final, claro, al de 19 años le tendrás que tener por lo menos un par de temporadas a ver si evoluciona o no evoluciona. Sí, sí, sí. sí no, y además vale. incluso, incluso puedo jugar a la, con la 12 y la 30 o la 12 y la 34, o incluso las tres últimas que tiene, pues por subir un poquito más en el draft. Sí, sí puede apostar puertas sí. esas, esas tres, o una novena, una octava. ¿eh? Claro. Claro, para el año que viene, bueno, Derry Fabor ya ha, ha cogido su opción de... Sí, de jugador. De jugador. Pero claro, tiene a Favor, a George Giri, a Alexander, Muscala. Muscala será uno de los que en cuanto haga falta, pues le largarán. Uh -huh. Vamos por cuatro. Eh, eh, Poku, cinco. Man seis. Basley, siete. Jeremy, ocho. Eh, Robinson que este fue uno de los del año pasado, nueve, tema la de hace dos años, diez, Kendrick Williams, once, Robby, Dor, Wiggin, Creci. es que tienen bastante fichas, parece. tenía que cortar, tenía que cortar. Bueno, lo que está diciendo. Sí, yo creo que, por ejemplo, Kendrick Williams este, que, por ejemplo, no lo tiene garantizado, pues le largarán, es último año de contrato. Yo a ver, yo creo que para Oklahoma, quitando a Josh Giddy, Shea y Rudort, nadie es imprescindible ahora mismo. Ya, pero, pero tienen no que hacerlo así, echarlo, por un rookie medianamente que tenga buena proyección. Pero, por ejemplo, Tremann, que le cogió el año pasado, tampoco tiene. Bueno, mm. no tiene mala pinta. Pero bueno, eh, eh, Jeremy Romisso, este tampoco, joder. Pero bueno, yo, hombre, tienen para tirar, pueden cortar a Fable perfectamente. Que no lo descartemos, que le echen, a Muscala. Eh, bueno, tiene tres o cuatro. Este, vamos, que, que este año tendrán espacio. Hombre, San Antonio también se va con cuatro, por lo que veo aquí, ¿no? San Antonio también tiene 4, que la sí. 9, la 20, la 25 y la 38. Bueno, y mire, pero nota también. Sí, sí, pero joder, eh, pero San Antonio 3 de primera ronda, ¿eh? Sí. O sea, eh, bueno, San Antonio bien. históricamente ya ha demostrado que en las noches del draft se traen joyitas en la posición que no se lo espera la gente, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ver. Sí, pero porque... yo creo que ya, yo creo que ya están las cosas muy trillas, ya no es como antes, ¿no? Que a lo mejor eh, en la posición 25 que te, te traes un europeo que nadie conocía y que te funcionaba, ¿no? Eso yo creo que claro. ya. Eso yo creo que ya son muchos melones por abrir, en muchos casos, ¿no? Tipo Garuba, ¿no? Como el año pasado. Uh -huh. Santi allama de que también salió en segunda ronda. Bueno, eh, no, Santi creo que salió el treinta. No, no, salió ahí? en primera, sí, salió en primera, el salió en la 19, última. 30. El último de la sí. primera. Sí. sí, el último de la primera, sí, sí, sí. Pero bueno, otra vez jugadores ahí, yo creo que hasta los cuarenta primero, pues conseguir algún jugador medianamente aprechado de rol. Ya a partir del cuarenta ya es muy complicado. Yannick de... parece que no que este año nada. ¿eh? ¿Cuál? Yannickel Sousa, la promesa oh. de Unicaja, que mm. empezó en el top 5 de este año y acabó en segunda ronda. Los prospects, está ahí en duda porque al Draft Combine ha dicho que no va. Ya no va. Mm. Y si no, no vas es. al Draft Combine, siendo de fuera. Es que de, de, de todas maneras eh, no ha hecho buena temporada, ¿no? Es eh, tú que no. sigues más talón y caja, ¿no? ¿no? La pasada temporada la hizo muy buena, siempre destacando en intangibles que al final lo que él se da bien es la defensa, es un tío muy defensivo, se da muy bien defender y luego en ataque eh, con, sigue más la superioridad para sus compañeros que anotar él, eh, son sus puntos fuertes, y, pero este año no, no se ha encontrado en ningún momento. Quitando para el tío suelto, no bueno, pero es su no que... sueño. Tampoco la temporada de Unicaja es que ha sido bastante mala, vamos. Sí, sí. Bueno, es más, Unicaja, ya ha dicho el presidente hoy sí. que hay ocho caras que salen y ocho que van a entrar. Que sí, sí. De doce, se quedan con cuatro. Y uh -huh. bueno, Carlos Suárez ya está out. Ya oficial sí, sí. su salida. Sí, sí. O sea, por eso digo que tampoco ha favorecido mucho el. el la temporada del Unicaja, entonces siempre un chaval joven, siempre te va a rendir más eh, a favor de corriente, por así decirlo ¿no? así que, pues nada Y bueno, la lotería por la en tanto, chato Dios para tener un pichete es que triste <laughs> Y bueno, el ejemplo de Minnesota que decís que tenía cuatro también, pues bueno, tiene 19, 90, no, 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 40, no 40. Perdona Ángel, no habían salido sí. desde Portland diciendo que tenían un plan, pero no sabían cuál era. O algo así. ¿O me estoy inventando? Pues seguro que este no era. <laughs> no, es que, es que, creo, creo que creo algo así como que, que, que le habían contado a Lilar el plan que tenía Portland, pero que es, solo lo sabían ellos. Pero vamos, lo que tú dices es darle un poco el tiro por la culata. Sí, con, hombre, imagino que Intentarán, mira la... Yo si os parece, todas las semanas hablamos un poquito Así de, de algún equipo y tal uh -huh. eh, Pues Si queréis, la semana que viene hablamos un poquito Por el pues lunes, vamos, el próximo programa uh -huh. y, y bueno, luego los, los que no tienen ningún pick son Los Ángeles, eh, Lakers eh, Filadelfia, Phoenix Sun Y Utah Jazz Utah también Pero Lakers un... le la hacen falta ¿eh? <laughs> ¿A quién? A Lakers la hacen falta, eh Joder, y Utah tampoco le vendría mal A ver, tenido un pick un poco decente, ¿eh? no te voy a aunque, bueno, si cambia de entrador, si no, no le va a sacar Aquí. pero tú dices que que lo necesitaba para que para traspasarlo, ¿no? Claro. Con, con Westbrook. Bueno, hay a ver. Paquete. Yo que creo que que no cuela Westbrook ni con el número uno. No, pero si, no sé si están leyendo los rumores que hay, que están diciendo que, que están buscando un entrador que haga jugar a Westbrook. Por eso, ya he visto, o sea, que... intentaron los rumores de que Charlotte le quería, pero es que yo creo que eso nadie se lo creyó nunca. Yo creo que... El na... padre de Westbrook es entrenador. Ahí <laughs> <laughs> todo queda en casa. La cosa es que bueno tiene que ser entrenador que traigan para que potencie a Westbrook tal y como está ahora. ¿eh? Tiene que ser bueno. Es que al final es un chico muy anárquico jugando, es muy de... Juan Palomo, él, él se, lo, aquí se, se lo come todo y bueno, la verdad es que tiene un fit complicado con cualquier jugador. Yo creo que es mejor, como mucho, como estaba en Washington, que tienen otro, otro buen jugador y todo lo demás son bueno, pues, chavales jóvenes que al final se someten. Ya se da por aquí Daniel que dice que, que los expulsó en el 9. ¿Qué te ha parecido Daniel? Un poco bajo, ¿no? El otro día en la simulación que hicimos justo al cerrar era el 4, ¿no? Eh, era el las... 4, sí, 4 o 5, sí. Bueno, de todas formas ya han salido quienes han sido los que decían que iban a traspasar el pick. Eh, Houston. Ah, pues sí, sí. Hay sí, que, que tener el 3, ¿era? Sí. ¿Qué digo yo? Joder, pues, pues, yo creo que me parece una tontería, ¿no? Hugh sí. ¿Houston sigue teniendo John Wall? Sí. Pues ojito, que Laker le propone un Russell Westbrook por el pick 3 y pueden juntar las dos veces. John Wall le va a ser Russell Westbrook de escolta. Yo eso no me lo perdería ahora mismo, tal y como están los dos. ¿eh? No, pero yo creo que ya se intentó en el cierre de mercado el, el sí, John de febrero. Sí, sí. Y dije, y, pero, pero eh, lo que pasaba es que eh, Rockets exigía una, una ronda del draft y dijo Laker que no. Es que no tiene. Es <laughs> que no, no tiene, por eso. No, es que, es que, no hay. Claro, es que sería la del 26, la que le tienen que dar. Y ya es que jugarse demasiado. Sí. Así que yo creo que, que son dos, dos joyitas que se quedan en casa. De momento. Mira, está Daniel también viendo la Final Four. va ganando, Van a quitar el marcador ahora mismo de la tele. 5 ¿No arriba Madrid. 5 arriba Madrid. Vale, vale. vale. ¿Qué tiempo. Tiempo, pues eh, está en el tiempo muerto y no sí. sé cuánto queda, pero creo que quedan dos minutos. Sí, dos y algo. Y bueno, la, el PIC 23 de Brooklyn, de Filadelfia, Brooklyn tiene derecho, si no lo quiere, a, a cambiarlo por el del año que viene. <laughs> que entiendo que, que no lo va a hacer. <laughs> no, hombre, es que el año que viene pues, yo es creo que, que es más arriba. Sí. Claro. Con lo cual yo creo que teniendo, viniendo de Filadelfia al 23 yo creo que es un, un buen pick. Así que supongo que se lo quedará. Bueno, cambiamos a la serie ya. Venga, dale. ¿Empezamos este o este? Empieza como, no, como están, ¿no? Como se han jugado, primero por el este, ¿no? Si te parece bien. Venga, pues ahí hago una introducción y lo vamos comentando. Venga, va. Eh, bueno, eh, primer partido... Miami 118, Boston 107. Eh, Boston ganó tres de los cuatro cuartos, pero el único que no ganó, que fue el tercero, le pegaron una pana considerable y se acabó el partido. El tercer cuarto salió Miami chufadísimo en defensa, con un Jimmy Butler bestial en los dos lados de la cancha. Y eh, en el descanso ganaba Boston 54-62. Había tenido una máxima de 13 puntos, siempre daba la sensación de que Miami andaba un poco haciendo la goma. Al descanso de título ya había llegado con 21 puntos, todo iba de marcha fenomenal, a pesar de la baja de Smart y de Horford. Y empieza el tercer cuarto con un 22-2 y Boston tardó 7 minutos en anotar la primera canasta, con lo cual ya, pues rompieron el partido. Y eh, 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 nada, Jimmy Baller bestial. A ver, lo tengo por aquí: 41 puntos, 9 rebotes, 5 asistencia, 4 robos y 3 tapones. Con 12 de 19 tiros de campo y 17 de 18 de tiros libres. Y un más 25 con él en pista. Yo Estos no números que de Jimmy Baller. Que... ¿Qué? No, 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 termina tú, termina tú y de poder... No, que, que estos, estos numerajos de Jimmy Butler me hacen pensar lo que comentamos el año pasado, que debió llegar a lo peor lesionado cuando les barrió sí. los backs a Miami. Y sí. Jimmy Butler hizo unos números bastante peores que los que iba este año. Así que, pues nada, que Miami es una, lo de siempre un equipo muy consistente y si no estás al 100%, pues todo el partido pues al final te va a dar el susto. Bueno, y también que no jugaron Smart ni Horford, ¿no? Eh, Son dos, eh, dos, dos, dos titulares, además. Y parece que Derrick White no juega el segundo. ¿eh? Sí. Y eh, seguramente Horford, ¿no? Horford decía que era duda hasta última hora. Hmm. Había Marco Smart seguro que no juega. Hmm. Eh, Derrick White duda, pero que parece que no. Y, y Horford también duda. Sí. O sea que lo tiene complicado, ¿eh? Pues como no vuelvan a faltar dos o tres con la rotación tan corta que está utilizando Budoka, pues se van a ir con el tercero, eh. ¿No sí, vos? sí. Y que sí, va a tener que bueno. jugar con el tercer base ya. Bueno, pero de todas maneras, yo creo que Celtis con la defensa creo que es capaz de darle la vuelta al 2-0. O, sea o sea que se puede dar el caso. Uh -huh. O sea, bueno. lo, lo cose, por ejemplo, lo ha conseguido Dallas, ¿no? Contra, contra sí. Fénix. Bueno, y Filadelfia empatado que... dos también. He empatado ¿no? a dos también, claro. Y sin, y sin tener a mejor en business ni a mejor Harden. Ah, una que... pregunta que tengo yo para vosotros dos ¿Vosotros creéis que Jimmy Butler es una superestrella? ¿O un buen jugador de playoffs? Es que he estado viendo en Twitter que hay dos corrientes Yo creo que es, es, que... Que es... Ángel, tú primero, por favor No, que yo lo que habría que preguntar ¿Cuál es la definición de superestrella? <risa> <risa> Yo lo, lo que le veo es que es un jugador muy completo, que es muy bueno en muchas facetas del juego. Claro, no es un anotador típico, es que siempre nos fijamos más que la superestrella es el que te mete todos los días 30 puntos, 30 y tantos. Y él, pues bueno. Aunque en estos playoffs está casi siempre ahí. Pero no, vamos. Sí, para que mí es una, un, un top 10, un top 15 de la liga, perfectamente. Sí. ¿eh? Yo creo que lo podríamos comparar, eh, salvando a distancias, eh, con Kawhi Leonard, ¿no? Porque y Leonard durante la temporada sí, vale, hace números, pero va un poco a tran-tran y cuando llega al playoff eh, demuestra, la de, lo, claro, demuestra de, lo, de lo que es capaz, ¿no? Yo creo que eh, este... Eh, ¿Cómo se llama ahora el jugador? Que se me ha olvidado, la, se me ha ido de la cabeza, perdonad. <laughs> Bartlett. Eh, Barlet, eh, eh, es ese tipo de jugador, ¿no? Que durante la temporada regular se va dosificando haciendo sus números pero lo justo para que el equipo gane pero ya en playoff ya se pone en modo playoff y no hay que lo pare ¿no? en este sentido y yo lo que estoy con Ángel el año pasado llegó cansado porque si os acordáis ninguno de los dos equipos que llegaron a la final en la burbuja eh, pasaron primera ronda porque apenas tuvieron descanso recordad que tuvieron sí. un mes de descanso creo o mes y medio escaso y puede que, que sea también un poco de tema de cansancio y, y porque también sea lesión y Mira, pues, está aquí y que los Viaje. últimos partidos de la liga de regular no jugó tampoco. Y para mí que estaba lesionado. Pues sí, pero bueno, también se, comentó, también se comentó el año pasado que el, también Miami estaba, estaba eligiendo rival, ¿no? Que quería enfrentarse a los Bucks en primera ronda. Pues no una buena elección, eh. La historia no la ha dado. Estuvieron no, no. hasta la última jornada Atlanta, Nueva York y Miami para el cuarto, el quinto y el sexto. Sí, sí, es que a mí me suena de que, que, que estuvieron eligiendo entre comillas lo de elegir. Pues yo elegido. el rival. El de, <laughs> <laughs> de cabeza, lo siento. Hombre, pues oh, ahí los que hubiese sido quedar cuarto o quinto para que te hubiera tocado Atlanta o Nueva York, ¿no? Sí. Hmm. Una primera ronda un poco más llevadera. Sí, pero bueno, yo, yo creo que también como venían venían del año anterior de 1 contra Bax, fue en claro. la bruja Sí. yo creo que vienen un poquito subiditos ahí, un poquito crecidos de más y, y al final se demostró que que, que era el año de Vax o sea, no pues mira el, el Jimmy Butler en playoff burbuja 22,2 el año pasado 14,5 y este año 29,8 de puntos sí. y por ejemplo la eficiencia que es donde más se ve también eh, la burbuja 26,1 el año pasado 15,5 y este año 33,6 No, no, es que está, está a nivel superlativo. O sea, está a nivel de, sí, sí. de, 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 de MVP. O sea... Yo creo... Eh, había mucha gente que decía que lo de Miami y lo de Butler era un, un espejismo lo de la, la burbuja. Y yo creo que el espejismo realmente fue la temporada pasada. ¿eh? El espejismo fue la de los Lakers. No te engañes. <laughs> no, que los Lakers no. ganaron el campeonato y, y, y dos veces uno eh, se clasificaron por play-in y los eliminó Fénix y esta temporada ni se ha clasificado, o sea, el espejismo de, de los de Lakers. Pero para También... mí, no más que espejismo, es que cambiaron ocho jugadores de una temporada a otra. ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí. Y, de la, y claro, ocho o diez, y eso se nota. Y además jugadores que no son de la cuerda de de Vogel. Sí. Es que para mí el año del anillo, Vogel tiene un equipo a su medida, por así decirlo, jugadores que pues él puede utilizar tal y como él entiende el baloncesto, pero es que ya los otros dos años yo estoy yéndole lo que le salía de ahí. ¿Y quién desmantela también... de el equipo al final? Porque ganan el anillo y empiezan a desmantelarlo. Es que es un poco raro, ¿no? Cuando la funcionan sí. las cosas, no las toques. No las tocas, no. Incluso puedes fichar dos o tres jugadores para apuntalar una cosita que te, que te haya fallado. Esa. Pero no te quitas ocho o nueve jugadores. Y después el año siguiente te traes otra vez a el War a Rondo como para intentar eh, arreglar las cosas, ¿no? Que encima sí. se trajeron a los dos más mayores que ellos sí, desecharon. Sí, sí, sí. Eran los dos únicos que tú dices, bueno, puede ser que por la edad ya no confíen, bueno. Porque... No, pero es que por la edad por la edad eh, encajaban en el proyecto de Lakers, que eran mayores de 35 años. <risa> <Claro>. <risa> eh, por cierto, habéis visto el nuevo patrocinador de Lakers, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El Incenso. Ah, el Inserso. <risa> <risa> que va a empezar a llevar gente también para allá, para Los Ángeles, para, para ver partido de los Lakers. Ay, bueno, pero tú de todas este te sientes muy identificado con, con los Knicks, ¿no, Alberto? Porque, claro, tienes a Tigodó, que quiere jugadores defensivos y le traen a Walker y a Fournier. Bueno, y están eh, los, los Knicks segundos en las apuestas para traer a Westbrook. Sí, sí, ya, sí. Hombre, yo juntaría una de exteriores juntos, eh, el Quinteo de titular para un equipo defensivo, a Westbrook, a Kemba y a Fournier. Ya ahí lo llevas, ¿no? El equipo más defensivo, no lo sé, pero el que vas a ir, volteas en una temporada, yo creo que lo conseguimos. No, pero lo es que yo te he puesto en el grupo, tú debes darte cuenta que eh, mucha gente que va al, al Madison es, 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 son turistas. O sea, y no, los sí. turistas, eh, por ejemplo, mi, mi, bueno, mi, yo si va a mi mujer, no conoce ni a Raleigh, ni a Westbrook, ni a nadie, ¿eh? no, pero, <laughs> pero, pero un, uno que siga de vez en cuando a la NBA, pues Westbrook le suena. El que no le suena es Raleigh, ni Barrett, ni. No, sí. O sea que. Eso tienes que tener en cuenta. Aunque de todas maneras, los Knicks venden camisetas a punta pala, ¿eh? o sea, no les hace falta mucha publicidad. Los Knicks, el, el mejor archivo que tienen es el May's o Square Garden. Sí, 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 y además, puedes hacer, puedes hacer además una guiada una que te, que te que entras dentro del vestuario y todo. O sea que está. Lo tienes menos organizado. Pues... Así que si vas a Nueva York, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y los... cómo va la Euroliga? Pues, Dos arriba a Madrid? Madrid. No, más tres. Ah, ha metido el segundo, ¿no? Sí. Basta, ha ganado Madrid. Yo que estoy en el segundo se tiro libre de Yabusel. Ah, que está siguiendo el segundo tiro libre pues de Yabusel. Sí, pues sí. te digo que gana el Madrid. Ha ganado Madrid. 83-86. Cuando afecta. ya ha cogido el rebote ofensivo de yo creo sí. que ya estaba todo. Sí, 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 sí. Quedan 5 segundos. Pues sorpresa y bueno, no, yo yo lo que os he dicho, no sé si se lo he dicho aquí, pero yo siempre que, que veo al Madrid que, que llega a la Euroliga a la final Four con problemas de de juego y tal, es cuando, cuando el mayor es favorito, porque en estas ocasiones yo creo que se crece. Así que, y en la, en la otra eliminatoria, no sé si lo habéis visto, ha metido, ha metido Missy, do, Missy. Triple en el último segundo. Yo lo tenía qué Sí, sí. No, me ha dejado. Y, y a ver qué tal Larkin, porque el Larkin creo que ha terminado lesionado. O sea que. Bueno, ha jugado el partido entero tocado, ¿no? 38 mira. minutos ha jugado. Y lo ha, ha jugado esos 38 minutos tocado. Entonces, sí, sí, claro. Sí, sí. Mañana va a estar como una momia. Sí, sí, el sábado, el sábado es. Ah, el sábado. Es el sábado, a las a las 7 creo que es. Por mi cumpleaños. Pues, anda, mira. Pues el sábado, mira que Te felicitaremos. <laughs> bueno, ya está, ya hemos terminado de Euroliga. Sí, sí, ya. Y de Miami y Boston quería hablar algo. No, pues, pues eh, lo que estamos hablando, que, que las bajas son sensibles en este caso. Sí, eh, y además, que, por ejemplo, Smart y Ar Hartford, que son eh, dos jugadores titulares, y sobre todo el buen, el, la buena serie que hizo Hartford contra, eh, contra Milwaukee, parando a Anteto, ¿no? en de, lo de parando sí. entre comillas, ¿no? Eh, le, le hizo fallar más tiro de lo normal y tal. Y yo creo que es una baja muy sensible para, para Celtis. Yo es pero que bueno, esperaba que Smart se pudiese emplear un poquito con, en la ayuda, ayudando en la defensa a Jimmy Butler. Y esperaba que Horford pudiese mantener a raya Ay, ¿cómo sea? a Habana de Bayo, pero a de Bayo, o un partido regular, ¿no? A ver. No, sí, sí, no, si no digo a que esté destacando, pero a al final... disponible para el juego 2. Ha superado sí, claro, los es que protocolos. Ahora claro, es que a mí me sonaba que había dudas hasta última hora. Sí, es que era de protocolos de seguridad más que lesión, creo, ¿no? Sí, era del COVID, algo del COVID, no Era el COVID, sí. Mm. No, ya y el que, el que esté en duda era Udoca también. Sí, porque los entrenadores están en duda casi todos. Sí, 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 sí. Oye, Ángel, ¿no? mira sí. a ver si te llama. Eh Steven, para que bajes a, a echarle una mano. Tú que eres entrenador. Pues nada, está Mirotis hablando en Dazón y está un poco creído acontecido. No sé lo que ha dicho porque. Pero bueno. sí, se va a la NBA otra vez. ¿no? Que el año pues que joder, viene pues... se vuelve al Madrid. Pues fíjate, fíjate que, que rechazar una oferta, si es verdad, de 15 millones de, de euros, de creo que era de Utah, de dólares, por venir sí. al Barcelona. También te digo, Nicolás Miró, el, <laughs> el jugador mejor pagado en Europa. Sí, eh, la Porta en su momento le dijo, oye, pues, mire, hemos pensado que si te puede reducir el sueldo a la mitad, si quieres que sí. nos hagamos más años. Eh, y él dijo: Lo siento, lo siento, yo esto no me lo bajo, pero es que rebajándoselo a la mitad seguía siendo el jugador mejor pagado de Europa. Mejor, mejor pagado, sí. Ahora mismo el mejor pagado de la historia de Europa y su sueldo a la mitad sería el segundo mejor sueldo en la historia de Europa. Sí. <laughs> es tremendo. No, pero bueno, la historia de fichaje Mirotis por el Barcelona tiene mucho así, ¿no? Porque eh, Mirotis ha tenido muchos problemas en el Vestuario del Madrid. Eh, el Milotis es el íntimo amigo de, de Tomic, que estaba en Barcelona cuando llegó. O sea, sí. te, se juntan muchas muchas cosas. Y, bueno, y la, fíjate si sí, es amigo de Tomic que pasaron de un saludo a Tomic que se fue de Madrid para ganar título sí. y ahora están reciclando sí. la frase con Mirotis. Sí, 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 sí. sí. <laughs> Pero bueno, bueno, venga, seguimos. ¿Hasta cuándo no haya el contrato, Mirotis? Pues tendrá todavía dos temporadas más, a lo mejor. Creo que firmó por cinco o por ahí. Sí, y, está la no tercera. Cree, y no tendrá clausura de salida o algo. Y es que no lo no entiendo lo de Puede te... ser, puede ser, no lo sé. No, yo, hombre, yo lo puedo entender desde el de, 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 de término de que eh, en los últimos dos o tres temporadas se había cambiado tres veces de equipo, cuatro veces. Uh -huh. Entonces Pero yo, yo puedo entenderlo. Que... Yo puedo entender que en el caso este de que diga, oye, pues mira, eh, no me apetece estar continuamente cambiando de ciudad, eh, haciendo la maleta cada tres meses. Pues tú sabes que en Europa no funcionan así las cosas, ¿no? Sí. Tú si firmas un contrato por el, por el equipo que sea, es muy raro que es, te traspases. Ese equipo se lo come. Los traspasos claro. en Europa son más tipo fútbol. Sí. Claro. La, la cosa es, yo creo que la llegada de Mirotich a Europa, más que por eh, los cambios de equipo, es que ya a Milotic nunca lo he visto a alguien competitivo al nivel del 100%. Y yo creo que él quería, vio una oferta jugosa en Europa. Con bastante dinero, un, un dinero bastante, bastante bueno para él, eh, y que encima eran menos partidos que la NBA, que él creía que iba a tener que trabajar un poquito menos, yo creo que fue así por lo que se decidió más que otra cosa. Yo es que no lo veo bueno. un jugador competitivo, yo lo veo como Canal 3 Towns. Yo me juego una final con él de titular y digo, uy, mira que ha sido el mejor de la temporada, ha sido el mejor de la temporada pero la valía seguro. No, hombre, yo, yo, por ejemplo, para mí no es el mejor jugador del Barça. El mejor el jugador, jugador del Barça es Higgins. Para mí Higgins. Para mí Higgins. O sea, el mejor jugador del Barça es Higgins. Es el termómetro del Barcelona. Sí. Y la verdad es que llegaba lesionado, había jugado solo los tres últimos partidos. Y yo creo que eso sí que lo notó mucho el Barça, porque en estos partidos, que además él tiene mucha experiencia además del Barcelona, el CSK, o sea, y tal, lo debe notar. Así que bueno. Mira, ya está aquí también Braserito. Ya, claro, ya se ha acabado no, la no, Liga no, Y ya, no, ven... y, y ya claro. venimos todos sea, aquí, ¿eh? <laughs> Ahora que... claro. todos aquí, claro. Ahora todos aquí, hala. Bueno, os queremos igualmente, ya que vengáis tarde. Bueno, mira, os voy a apagar la tele, voy a apagar la tele pa... y si solo ya estoy para allá, para vosotros. Yo también voy a apagar ya la mía, que ya para ver cómo se le sin escucharlo no, tampoco <risa> claro, <risa> lo que me pasa a mí lo que me pasa a mí que ya sale ha salido y caricar con, con esa cara que tenía ¿no? de, de haber perdido y de, si es que no me estoy enterando lo que está diciendo así que apago y ya está así bueno que... pues entonces esta noche juega ya Horford. Sí. es eh, más no juega no no lo sé estoy mirando Derrick eh, white por motivos personales no juega, han dicho es que, es que eh, va a tener, ágil, que iba, que este, que, que a tener su primer hijo que va este que va a tener su primer hijo, si lo voy a decir yo ahora o sea que y, sí, y sí además Mar... igual White confirmado, eh o sea que está out y Marcus eh, bueno no se sabe todavía es lo que donde me estoy mirando sí pero tú fíjate es que, es que tú ves las estadísticas de, de, de... De Miami, Estrus, 11 puntos. Que vale, que no son grandes números, pero tú fíjate Estrus. Vincent, 17. El ¿A, giro 18. Dicen, a ti te dicen a, primera a principio de temporada que va a estar Vincent y Estrus, desde titulares, jugando los él, más de 30 minutos. Y en final de conferencia, Miami. Sí, sí, sí. Y, dices, Vamos, y me río ah, de él. <laughs> claro. Pero, pero y, todo el mundo, ¿eh? Y que du du Duncan Robinson no va a jugar nada. Sí, bien, es, que es, es que es el más blandito en defensa, yo creo. Yo creo que prior, ha priorizado la defensa al, al ataque. En sí. este caso es puestra, o sea que no, yo creo que no perdona. Sí, pero teniendo a Devallo, a Taker, a Balder eh, y a Strucho, Vincent, puedes permitirte tener en el campo a. Sí, pero alguien, bueno. a Robinson ¿no? Sí, sí pero bueno, defensor si ya ya te, también te lo juegas con Giro que tampoco es gran defensor pues a lo mejor Giro es más jugador que que Duncan ¿no? lo que está ¿Y? claro es que juntos no pueden jugar Robinson y Giro no. porque ya no pone pensado... aquí, pon aquí nos dice Brasilito que Smart jugará por eso descartan a White eso opina él esperemos esperemos pues seguramente 10%, porque 100%. sí al hilo de lo que decía Juan Carlos antes, eh, estos playoffs en general, yo es que también los he visto que todos los entrenadores han priorizado la defensa, el ataque, ¿no? Pero bueno, eso es impresión la la ¿no? que me ha dado. No, siempre se ha apretado un poco más las tuercas, pero yo en esto he sido como el que he visto el cambio más radical de temporada regular a playoff en defensa. Alberto, el ataque gana partido, la defensa gana campeonatos. Sí, y, sí. y, y además están pareciendo partidos bastante duros, ¿eh? Hay alguna que otra falta fea, ¿eh? más, más de una ocasión. A mí este año los playos me están gustando mucho, salvo la final de conferencias de momento, que me están gustando, que han hecho bastante insulsas los dos partidos. Pero los playos en general me están gustando mucho. ¿eh? Los equipos son muy intensos, muy duros. Y, y al final, pues es que, a ver, es más fácil defender que atacar. Entonces sí. es mejor, es más fácil construir un equipo defensivo que... Eh, porque al final para meter puntos necesitas cierto talento, ¿no? Sí, no, y además teniendo a lo mejor un jugador que te meta 30 puntos por partido, Muy más se te tiene que dar para, para que los demás no metan aunque sea en alguna canasta, ¿no? De vez en cuando. Sí, ¿eh? 30 puntos y tiras 50 triples y metes 15... Y tienes pues, medio partido. Y, ya, y por lo menos te aseguras que va a estar hasta el final con acciones. Claro, claro. Sí, sí. No, es que es así, ¿eh? Hombre, lo que sí, pasa pues... es que yo creo que si Boston quiere ganar, tiene que dejar a, a Miami por debajo de 100 puntos. No te puede meter 118 puntos a la, a la mejor defensa de, de, de la NBA. Y menos Miami, que tampoco el talento anotado de claro, los... claro claro es... Claro, claro. Y tanto cuando tiene un día... No, y y Barrell hizo un 10 de 21, o sea, dentro tiros de campo. ¿eh? Que... Ah, no, espérate, no, que me estoy, estoy contento. ¿eh? Un 12-19, perdón. 12-19, o sea, que está muy bien. Y, ¿eh? y bueno, y de esos 19, dos eran triples, que, dos triples que le tiró. Sí, fallo. que falló, sí, sí. El es que, por ejemplo, 10, el, 7, la, 10, eh, sí Daniel sí ha desaparecido, Alberto. Yo, la, la verdad es que la, 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 la táctica, o como lo queramos llamar, de, de, de Celtis con Anteto, yo creo que les funcionó bastante bien, ¿no? Eh... Ante te va a hacer 40 puntos sí o sí, o 35, 35, 40 puntos, pero intentar que lo haga con porcentajes malos. ¿No? O sea, de intentar que los haga con los peores porcentajes posibles, porque además, después cuando doble el valor, no tienes a Bidentor, que es tu mejor jugador exterior, o sea, el único tirador puro que tienes, y sabes que el, que el resto del equipo no va a tener, salvo alguna contra de excepción, va a tener una noche de excepcional en, además, en el, en el, en el triple. Estuvieron muy poquito consistentes los tiradores. ¿eh? Sí, sí, sí. Los backs que fue un desastre, eso es dice aquí. Daniel, la ventaja que tiene Miami es Hero y Robinson comparado con backs Bueno, Robinson, cuando juega, que yo creo que, que, que jugó el primer partido de la de, de Miami, no se sé, me acuerdo contra que jugó Miami la primera serie, pero que mató, marcó nunca Robinson, creo que fue 31 puntos o algo así. Y poco más ha jugado ¿eh? mm. esto. Playoff, Alberto, ya ha venido. Mm. ¿Qué pasa? Vi, ¿Te, te, a, ahora te ha tirado tips o okay? qué? No, la, la que tengo dos cámaras y cuando se me desconecta la buena me echa directamente el directo y tengo que volver. Ah, claro. Ahí, pues, con cierto, dos me cámaras. Ha gustado, me ha gustado mucho cómo me ha llamado Daniel el chico Nix. Me, me ha gustado el moto, la verdad. La me verdad, que cuando preocupado. lo escucho Me ha gustado. Te tiras preocupado. Os voy a hacer una pregunta: que es que he leído una cosa. Eh, había un periodista de Filadelfia, de los más famosos. Luego, si quiere, os digo el nombre. Y dijo: Miami tiene tres jugadores en el banquillo que serían titulares en Filadelfia. Y dijo: Robinson, Giro y Oladipo. ¿Lo compráis? Pero, pero tal como están ahora, en la forma de ahora mismo. Sí, o la dipo sí. hace dos años. Porque bueno, ahora, eh, como... No, ha dicho hoy, eh, Allá de hoy. hoy. Digo, bueno, este a lo mejor le te... muy carajillo. Amor Telegiro pues, podría ser titular, pero yo creo que Duncan Robinson y... O y la dipo, y no, y no. O la dipo, yo creo que no. Vamos. Yo y es que A de no a Maxi. Eso, yo a, Ma... a Harding incluso lo podría llegar a sentar, pero a Maxi yo no mismo no lo sentaría. Maxi está demostrando que vamos Que tiene que jugar y que se titula en estos Sixers. Al menos si lo vio desde fuera. Que si no los quieren los XL, se los cambiamos por cualquiera, también te digo. Pues ha quedado Hombre, por gusto. Por Harden, no puedes cambiar, ¿no, Ángel? Ahora que está de capa caída. Que... ¿A quién por quién? Por Harden, por Harden. Por él, por él. El... Por los tres. Un paquete de los tres, ¿no? ¿No queréis Por a Harden. Harden. Por Harden. Hombre, pero los tres. Eh, Robinson, Hero y. Bueno, tres saca un paquete. Eh carga. Claro. Pues bueno, ha problema, sido el, el Kate Pompey este, ¿eh? O sea, que no es eh, de los más afamados periodistas eh, de Filadelfia. Bueno, Digo, vendría, que vendría, sa, sabrá que da gusto el, el, cha, vendría, el chavalote. Vendría chisposo, vendría chisposo de la cena. Y los tres titulares. Ya. Es que seguramente que está, estaba cenando con su hijo, le dice, papá, ¿a que no dices esto en antena? Venga, <laughs> me juego mil dólares. Y el tío y lo dijo. En fin. Bueno, y cómo veis el, el partido esta noche? 1-1, 2-0. Yo creo 2-0. ¿eh? Sí, 2-0. Con creo las bajas dos, cero. al menos 2-0. Cuando ya tengan todos disponibles, Boston, yo creo que es cuando vamos a ver de verdad la serie. Pero la vamos a ver la serie de verdad con un 2-0 fue de Miami ya. Ah, también que Jay Lebron estuvo muy mal en el, en, el, en el primer partido, ¿no? Ma maquilló mucho en el último cuarto cuando ya iba perdiendo de 15, 16 puntos. Y, pero yo creo que Jay Lebron estuvo un poquito flojo, ¿no? Sobre todo los tres primeros sí. cuartos. Yo lo que veo es que al final encajaron muchos puntos. Eh. Es que 118 puntos. Eh. Yo metí Boston metió 107 entonces partidos de tantísimos puntos. Yo, yo creo que cualquiera de los dos equipos que meta 118 se lleva el partido. ¿eh? Sí, sí. sí. Pues son de, que supere 110 en general solo suele llevar. Sí, y sí. sí yo superé. creo que el, el que meta más de 110, por lo normal, se llevará el partido. Porque las claro, lo, la, ¿eh? lo que estamos hablando, ¿no? Que eh, si Celtis quiere ganar, tiene que dejar a, por abajo de 100 a, a Miami. Hmm. Pues yo Eso me que he estado es. con Jorge porque está jugando muy bien. Es que, joder, Gran Williams se jugó 34 minutos y nada, 7 puntitos o Tiro hizo 5 puntos. Le ve muy fuera de partido, protestando, metiéndose en líos. Sí, además que creo que también se ha enfadado con el entrenador, ¿no? Porque hubo un momento en el último cuarto que Kudoka se acercó a él y le, estuvo, le estaba comentando una jugada y estaba como muy, muy enfadado también con el entrenador, ¿no? Me pareció verlo, vamos. Yo creo que está enfadado con el mundo en general. De esta forma, a ver, es que lo del otro día fue un accidente, ¿no? Que, que se tiraba 18 triples o no, 17, ¿no? Bueno, no. Sí, 7-17 contra Bax. Es. Bueno. Al final ganaron a Bucks quizá por un accidente, porque joder, este chico no es para que tenga sí, mira, de tiro, eh, ni, acierto, ni de tiro, ni acierto, ni de nada. Tiró el, el partido este primero, eh, dos de, eh, uno de dos en triples, dos de cinco en tiro de campo. Ah. O sea que yo creo que Gar Grant Williams ya tira todos los triples que tiene que tirar de aquí a la final de. Si llega a la final de la NBA, ya ha to tirado todos los triples que tiene que tirar. Y si no, hasta el año que llegue, vaya. <laughs> y si no, hasta cuando llegue. Sí, sí y tampoco Miami dejó tirar como hacían los Bucks tan okay. fácilmente hmm. salían a pontear con lo cual bueno, bueno os veo dos a los dos no muy no, sí pero sí. Braserito Braserito ha dicho que ve perfectamente que Boston gana lo ha dicho lo ha dicho él ¿eh? yo no lo ha dicho un hombre <risa> <risa> dice que sumar es el primer defensor de Badlands. Bueno, lo que pasa es que Balder, yo creo que le va a llevar a poste bajo y tiene su pedido. Sí, claro, claro, claro. Tiene mucho más tamaño, ahí. A ver ahí las ayudas no que haga Boston al poste bajo contra Balder. También te digo, hay muchos aficionados de Boston que he visto por Twitter que estaban bastante seguros de que podían ganar. No por nada, sino porque dicen que Derrick White está siendo uno de los mejores de Miami. Entonces. Pues como le ellos la achacaban parte de la culpa de Eric White, dicen que haremos posibilidades de ganar que antes. Os voy a hacer una pregunta. ¿Veis mucho mejor a Derek White que a Richardson? Que al final fue el cambio que hicieron. Hombre, es que tienes que mirar cada uno en el contexto del equipo que está. Yo creo que a lo mejor para estos Celtics a lo mejor sí es mejor. Sabes, eh, para estar en una unidad que te defienda, que te defienda, que te anote 10-12 puntitos, pues a lo mejor se te. de manera consistente, estamos hablando. ¿eh? Sí, sí. sí. O sea, yo creo que es a lo mejor el contexto que, te, que quiere Boston, es, me le viene mejor que Richardson. Sí. ¿Y es consistente Derry White, de que está en Boston, 10-12 puntos por partido? Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? No, no, no le está haciendo mal dentro de lo que no, no, No lo sé, no. No lo miraba. Yo, 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 yo tampoco, pero los partidos que yo le he visto tampoco he visto que haya desentonado mucho. En este partido le he visto partidos partido muy, partido muy bueno y partido de, hasta de cero puntos. ¿eh? Entonces, por eso pregunto lo de la consistencia. ¿no? Mira, esta sí, en es temporada, regular, en temporada regular, 13 puntos. Voy, hay que mirar ya. A ver. La campana de Gauss, ¿no? O sea, hay sí. <laughs> <laughs> mucha dispersión. Claro, claro, por eso voy a ver si, si esto va o no va. A ver, ahora en playoff está en, en 6,7 puntos, ha bajado. Sí, sí. Seguramente haya bajado también en minutos. Creo que sí, en minutos sí. claro. Es que, claro, yo claro, creo claro. que ha, tenido, ha tenido que bajar también el número de minutos y yo creo que el volumen de tiro en esos minutos yo creo que también ha tenido que bajar. Sí, porque mira, estaba tirando 6, ya ha bajado 6. Eh, perdón, está tirando 6 ahora en playoff y estaba tirando 10 en temporada regular. Uh -huh. Y estaba jugando 20, casi 30 minutos por partido está jugando 24. O sea que eso también se nota. A mí me parece un buen jugador para salir del banquillo. ¿eh? No... Pues eso te digo, que yo creo que es buen, un, un buen fichaje dentro del contexto para lo que lo quieren los celtis. Uh -huh. Vamos, que no es un furnier de la vida. <laughs> que si lo quieren... No, ya lo que... tuvieron el año pasado. A ver si va a acabar en Sacramento. Digo Sacramento porque vamos a hablar hoy de Sacramento. Ya, ya, ya lo tuvieron el año pasado, ¿no? A Fournier en Celtis y, y lo dejaron escapar, ¿no? A ver, yo le cambio en el mismo Sacramento, como ha dicho Ángel. ¿A quién va Walker? ¿A Fournier? Y alguna cosilla más por Duvanta Saboni, ¿eh? Que Duvanta Saboni es uno de mis Claro, sí. te va a dar dolor de desperdicio y te va a dar a Saboni. De es verdad, que tú piensas que, que yo había, yo había Saboni debutar en Euroliga con 17 años en el Carpena. Entonces, claro, yo tengo debilidad por ese hombre. Y ese hombre lo quiero siempre en mi equipo. A mí me gusta mucho, ¿eh? eh Saboni, pero bueno. El que, el que era bueno era el padre. El padre y hasta ya. aquí lo dejó el padre vamos padre le da, da mi vueltas al hijo y cojo y cojo el padre estuvo en el segundo quinteto europeo ese que anunció la NBA ¿o? ah pues la verdad es que no no me acuerdo la verdad porque creo que no eh, no me suena en el primero seguro que no no en el primero no y en el segundo no sé si sí estuvo pero vamos que el vida se es una leyenda del baloncesto europeo de las más grandes que hay, vaya y como dice Ángel Cojo, ¿eh? lo hizo todo desde el 81. No, habiendo tenido habiendo, problemas en las dos rodillas ya, cuando llegó sí. a Estados Unidos sí, pero bueno, es que se, se rompió no sé qué tendón de Aquiles, se lo rompió dos veces por eso o sea, se, bueno. está, se rompió una vez el tendón de Aquiles y después recuperándose se lo volvió a romper es que yo me acuerdo antes de las lesiones que aparte estaba mucho más fino y lo sí, sí, sí. típico, qué bestia, qué bestia. No, y además eh, cuando jugaba con la URSS, jugaba de cuatro. Sí, con, sí ahí lo he visto yo jugando con la URSS de joven. Porque jugaba de 5. de 5 era Tachenko el que jugaba. Uh -huh. O sea, jugaba de 4. en aquella época. Así que, y vamos, el, siempre se dice que es el primer pivo moderno, ¿no? porque era capaz de tirar de tres, eh, asistir. Y, y era dominante en el puesto de bajo. Yo creo que le pasaba con Jokic, que era una, pers una persona tan talentosa para el para el baloncesto, en un cuerpo tan grande, pues que al final podía jugar por dentro donde quisiese. Sí. Porque iba a poder salir también y iba a ser siendo efectivo. Sí. Hombre, es que siempre se decía que la escuela yugoslava, la escuela eh, rusa, siempre lo que hacían era que tú tenías que pasar por. Antes de, 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 de encasillarte, entre comillas, en una posición, pasabas jugando por todas las posiciones, ¿no? Hasta que te encontraban cuál era la tuya. O sea que. Yo de, creo que wow. tiene ese proceso también, ¿eh? Porque yo todavía no he encontrado en la que se me da bien jugar el baloncesto. ¿eh? Ah. <laughs> de todas más a los niños de al principio jugaban todos en el mismo puesto. Todos sí, de sí, botan, sí, todos, todos de ligan, todo, sí. Todos juegan sí. abiertos, todo tal, bueno. Ya, sí, pero a lo mejor que... ya con 14, 15 años, ya con cuando. Bueno, a lo mejor con 16, ya cuando eres cadete. Que a lo mejor ya te, te van ya en, enfilando más para una posición u otra. Eh, a lo mejor eh, aquella escuela es diferente. Vamos, porque tú, por ejemplo, vías a Sabonis y en aquella época había a Romay y no parecían ni de la misma especie, ¿no? no, no, no. Sí, pero... O sea, te digo Romay como puede ser otro. Otro jugador, otro pivot de español, ¿no? O, o no, sí. Dino Meneguín, también, por ejemplo, de Italia, que también era súper bueno, pero que no tiene nada que ver con el estilo que tiene, que tiene Sabonis. Sí. Muy bien. Pasamos pues... al oeste. Venga. Que también bastante rollete. Eh, para mí, este ah, bueno, parte en... fue más rollo aún. ¿eh? Más rollo, sí, porque el otro estuvo hasta el descanso bien, haciendo la goma de Miami, pero bueno, bien. Y. Ángel, te voy a decir una cosa. No, no estás vendiendo bien el programa. Hay que venderlo un poquito más. A lo mejor hay que venirse arriba. Eh, que no, que es que lo, lo bueno viene ahora después, que me va a hablar ah, el de vale, vale. El equipo más regular. Siempre consigue 30 victorias, ¿no? Sí. En las últimas 16 temporadas. Y el equipo consistente. Bueno, pues este nuevo mucho partido da las... Yo no sé si es que venían con un poco de cansancio y tal, pero no tuve nada que ver con el partidazo que hizo el séptimo con Sanz a, a, al partido de ayer. Eh, mala primera parte de Luca y horrible la segunda. Eh, Los goles de Stage se fueron a tirar ya de realmente en el marcado del tercer cuarto eh, y, el, y el cuarto, pues bueno, ya estuvieron paseándose. Primer cuarto de, de Dallas, esto es un dato: 3 de 19 en triples demasiado triple, ¿no? 19 un solo cuarto y, y encima con el poco acierto que tuvieron. ¿Qué más datos tengo aquí, aquí apuntados? Sí, Uy, pero... Te, pero sí. te, perdona que te diga, pero al final tiraron, creo que estuve aquí viendo 48, que son pocos comparado con los 50, más de 50 es que te tira Celtis todos los partidos. Bueno, y Dalás en muchos partidos de las series anteriores ha tirado de cincuenta y tantos. Sí, 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 por eso te digo que. Pero es que 19 sería 56. ¿eh? Sí, sí, sí. Al final ah, se claro. cortaron. Sí, quedaron 48. Levantaron el pie un poquito. 11 de 48, 23%. Sí. Está claro que o mete más triples o no tiene nada que hacer. Sí. Eh, Golden State va muy bien o el que más destacó quizás fuera Wiggy por la defensa que hizo Luca y luego con, a ver dónde lo tengo aquí 19 puntos y sobre todo muy importante los Warriors sin hacer un gran partido prácticamente ninguno tuvieron siete ocho jugadores siete jugadores siete. Por, en, en, en doble figuras yo es que creo que lo ganaron más desde la pizarra ¿eh? el partido yo creo, yo es tu... creo que este izquierda de titular? Creo que sí, ¿no? Ya fue su sí, primero, ¿no? Pues menos mal, Oye. menos mal, porque Mike Brown. Qué joyita se llama Sacramento. Vaya joyita. <risa> <risa> Oye, que tiene que continuar con su media, ¿eh? <laughs> a ver. Después de Luke Walton tampoco pueden pasar ahora. <laughs> sí, sí, está claro, está claro. <laughs> es algo espectacular, porque si no, vaya. Oye, y otro porte para mi Filadelfia no estaría mal, ¿no? ¿A quién das a Garden también? No, a esa gente libre. A esa gente libre esta temporada, ¿no? Claro, no hay que dar Ajá. nada. Y, y está cobrando un mínimo, ¿eh? Sí, sí, era un mínimo, sí, porque no sé de dónde, de dónde venía que estaba cobrando bien. No, es que no me acuerdo. Pues bueno, venía todo, no me acuerdo en, en, si estaba en Chicago en Cuara, o en Cuala o Orlando, ¿no? Washington. Bueno, no. El, el contrato gordo se lo hicieron en Washington. En Washington, ¿no? sí, 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 sí. Y luego ha empezado, aparte que estuvo en ah, Olímpico ahí sin jugar por la lesión que tuvo y tal. Y, y nada, de última hora no le quiere a ningún lado. Y, y esta temporada yo le decía, joder, un mínimo por, por, por. Yo creo que está muy bien, porque al final es un tío que te tira bien de, de T3 y es un buen defensor. Y bueno, y bueno, en el caso de los Filadelfia, porque además es un tío de 2-0-3 o por ahí, ¿no? Y entonces, como andamos tan mal con el tema de los rebotes y tal, pues yo creo que nos vendría muy bien. Otro pues porte. Que, tela, es, que, es que estoy mirando lo que ha cobrado y es que el, 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 lo que estáis diciendo, el contrato con los Washington, pero es que estuvo, ha estado comprando 24, 26, 27, 28. Sí, sí. Y, esta, cierto, y este año por el mínimo. Chicos, me da a mí que hay que dar las gracias a alguien, ¿eh? Ah, sí, que nos ha hecho una raida Alejandro. Alejandro, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Una raíz con ocho, con ocho seguidores. Yo lanzo besitos ya. Como el Madrid está en la final four. No, hombre, la verdad que ver, así si se me olvida mejor. ¿eh? Como... Sí, bueno. Ya, ya, cuando me acueste ya, ya se me ha olvidado. <laughs> Mañana volvemos a la rutina. Ay. Bueno, venga Ay. Ángel, que te hemos cortado de. Sí, pues bueno, estaba además ahora abriendo lo de Otto Porter para ver sus, sus estadísticas de todos estos años, porque la verdad es que siempre ha sido un chico que me, que me ha parecido un buen jugador de rol, bueno, incluso de titular. No, es que, mira, estoy viendo aquí que tiene una temporada en Chicago, ¿no? Con 17 puntos. De Washington a Chicago en bueno, la parte de temporada de Chicago 17 puntos y después con los últimos ha hecho 8 o 9 puntos, ¿eh? ¿No te creas que mucho más? Sí, porque a ver, 18, 19 Jugó bueno, ya le traspasaron 41 sí. partidos solo con Washington y pasó a Chicago, que jugó 15 y luego en Chicago 14 la siguiente temporada con, la, con las lesiones, bueno, ha sufrido, pero es que al final eh, en las, las temporadas de Chicago te metía un, un porcentaje de tres, ha eh, tenido temporada de 43, de 44. Sí, sí. Eh, sí, pero bueno, es que tú pero, pero, fíjate, tampoco es un jugador que, que digas, porque cuando le hizo el contrato Washington, mm. había metido el, la temporada que más, 15 puntos, y le hace un contrato de, de más de 100 millones por cuatro temporadas o cinco, ¿no? Sí, pero al final son, yo estoy viendo aquí una página, 14,7 puntos, 6,4 rebotes, eh, 50,3% en tiro de campo, 44,1% en triple. Sí, pero Ángel, pero tú cuando le haces este en el 2017-2018, hacer un contrato de 105 millones por 4 más o menos, así calculando, o 100 por sí. 4. ¿En qué años? Mucho dinero, los... eh. ¿En qué año Eso ocurre? se lo hicieron en el 2017-2018. Sí, de hecho, empezó a cobrarlo, con lo cual se lo haría sí, en la temporada anterior. La temporada anterior, sí. En más o menos el mismo año que John Wall, ¿eh? ¿eh? A ver, si sí, al final tienes un jugador que te ha llegado con 19, cuando tienes 22 ya te está metiendo 14, 15 puntos, 7, casi 7 rebotes, 40 y tantos por ciento en triples, pues dices es una joyita. Sí, no, pero bueno, sí, que, sí. Que, pero que, que, que es Washington que sobrepaga, ¿eh? Porque tú fíjate, después... Sí, se queda, hombre, está claro Berta, es que por una temporada que te hace buena, 17 kilos al año. Luego se te lesiona y pues, le ha costado mucho al chico. Este sí, pero bueno. Adelante, trae. Sí, sí. Y este pero año, bueno. pues en temporada regular, pues bueno, juega 22, eh, 22 minutos, 8,2 eh, puntos, 5,7 rebote, 37% en triple y en playoff. Eh, bueno, peores medias. Sí, pero bueno, eso es lógico, ¿no? Ahora juego incluso uh -huh. menos de 22 minutos. Sí, bueno, y todos los jugadores bajan porcentajes al final. Uh -huh. Porque ahí defiende todo Dios, claro. <laughs> sí, bueno, y, 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 y tienen menos 11 pa, opciones para tirar tú, porque normalmente se lo juegan siempre los, los titulares, ¿no? Uh -huh. Los que tienen que jugarse los tiros. Que, que eso es una de las cosas que que me llama la atención de Filadelfia, que dice, ¿no? Es que la segunda unidad aporta poco, pero si, si juega muy poco y ni tiran, ¿qué quieres que aporten? No, y, y, y también depende tu segunda unidad como la tengas eh, diseñada, ¿no? Porque si es una segunda unidad eminentemente defensiva, uh -huh. pues está claro que sale para defender, para morder en defensa, ¿no? No para, sí, ¿no? para tener puntos. Es que depende cómo... Sí, pero si tú, yo es que de Filadelfia leo mucho el artículo. ¿no? es que bueno, aporta poco la segunda unidad, que aporte tendrá que jugar y tendrá que tirar. Pero bueno, pero sí. tú ves, eh, vamos a poner segunda unidad de Filadelfia, Tibul. Defensa, ¿no? Defensivo. Sí. Nian. Tampoco ha, un, tampoco ha sido nunca un. tampoco ha nunca un gran anotador. Por eso. Pero, pero Nian está ahí porque mete triples. No es sí, porque pero, sí, bueno, sea defensor. Claro, pero bueno. En pero este por eso caso, te estoy diciendo, que, claro pero te estoy diciendo que es que, eh, aparte, es que Francia ha, ha tenido muy mala suerte este, en este aspecto. Es que no meten un triple ni una canasta eh, frente a Miami. Y... Bueno, a ver, han tenido mala suerte. En el sexto partido se te lesionó Dani Green, un titular. Sí, sí. Envía está como está. ni anda cojo también. Está, bueno. Saibol, por el, con lo de la vacuna, yo creo que se descentró mucho. Porque, bueno ha hecho una buena temporada estaba de titular y, y, y con esto de la, de la vacuna pues eh, pasó a la segunda unidad uh -huh. con sin razón bueno vosotros qué hubierais hecho yo creo que ya lo hablamos en un programa hace, sí. hace un tiempo y, y yo creo que que, que, que don ríbez dice mira como la primera la primera eliminatoria es en Toronto y no voy a tener, no puedo jugar Tibur. Tengo que probar con Danny Green en, de titular, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que lo que le hizo. Yo, yo creo que es horrible, pero pensó que le salió bien el experimento y, y siguió con Danny Green de titular. Hombre, a ver. Es que al final es lo que dice Juan Carlos. El, el contra Toronto ya se había obligado a tener que probar con Danny Green de titular porque eso, Tibur no pues, Si le salió bien... Y al final, todos somos dos rivers que le cuesta experimentar. Si una cosa que experimenta le sale bien, y en el momento que esa cosa que le ha salido bien empieza a fallar, tarda tres series de playoff en darse cuenta para cambiarlo. Así que. <laughs> yo creo que para 2023, 2024 ya se habrá dado cuenta de que hizo bien e hizo mal, ¿no? <laughs> yo, yo lo siento mucho, porque yo llevo mucho tiempo sin que gustarme a mí Negrín. A mí Negrín un. Personalmente no me gusta y yo llevo mucho tiempo esperando a ver cuándo va a dejar de contar con él los equipos que aspiran al anillo, porque cada año está uno distinto jugándose el anillo. Ya, pero a ver, yo no es que sea muy, muy de Danny Green, pero yo creo que hace bien su trabajo. No, si no digo que sea mal jugador, pero yo sí. creo que hay jugadores que harían por menos valor, por, por menos dinero, lo que él hace mejor hecho. A ver, eh, está, eh, por ejemplo, está, lleva unos años que para mí está sobrepagado. También es, es... verdad que nunca ha tenido grandes contratos. Me parece sí. que eh, estuve mirando hace unos días, una hora, cuando se ha lesionado y tal, y me parece que había ganado en su carrera noventa y tantos millones. Que tampoco es una barbaridad. Ha gan creo... ganado más Autoporter Junior eh, que él. Por ejemplo. En menos grande. Ha tenido contratos de, pues eso, de torno de a los 10 millones, ese tipo de cosas. No, es que, no sé si era el último o, o, eh, cuando fuimos pues, a los Lakers de, de, de Toronto. No sé si fueron fuimos 2 por 15 o algo así. Que ha es lo más gordo bueno que ha cobrado. Y ahora estaba en dos, en dos años por dos por 10 Es decir, que tampoco ha tenido macro co contratos. Pero bueno, Al final, es un, para mí es un buen defensor sí que no es un defensor polivalente que dices es que te defiende a cualquiera, ¿no? Sí. Eh, pues como Ben Simmons, por ejemplo, o incluso Cybul, eh, cualquier jugador exterior le puede defender. Este no, este tí, que, si no tiene que ser jugador excesivamente rápido, ¿no? Pues no se le van. Pero el tío tiene mucho oficio, no entra en ninguna finta, y luego pues, joder, pues la verdad es que te las enchufa de las esquinas que da gusto. Con lo cual, pues, para jugadores de rol, pues yo creo que es muy muy interesante. No vale 10 millones, lógicamente. Y un, un precio para Danny Green, pues no sé, 5 o 6 millones o de, de ese entorno. Sí. Lo que pasa es que, mira, te, estoy mirando aquí lo que cobró Danny Green y en los leques cobró 14 mm. y en la primera temporada de Filad, la 2021 en Filadelfia cobró 15. Sí, o sea, sí, sí. Que, o, o, o se hizo rebaja, ¿eh? Hizo rebaja, hizo rebaja. Es que eh, cuando salió de Toronto yo creo que él iba buscando o sea, hacer un buen contrato pues, para, para asegurarse un poco el futuro. Y entonces, pues bueno, pues firmó dos años por, por 30 minas con Lakers. Eso es. Y después dos por 20. O sea, que, te te, salió regalado, ¿eh? Dos por 20 y el segundo... Opcional creo que es, ¿no? Sí, sí. Se ahora a la Filadelfia, le puedo cortar. Sí, que... pero bueno. Es que a Filadelfia también tiene a Harden ahí, ¿eh? A ver qué hace con Harden. Si consigue bajarlo de Harden y corta a Danny Green, pues tendrá una mil level de, de las buenas. Uh -huh. Va a intentar traer a alguien. Y a, sí, a, te... a Danny Green le puedes hacer algún tipo de contrato ahí para compensarle y no, no, no echarle, vamos. O sea, le puedes hacer un contrato tipo gordo, ¿no? En los Lakers, ¿no? Que cobre 5 millones todos los años y jugar. No. No, verdad, hay hay una, uno que es una opción que pues hace dos años y le puedes pagar 4 o 5 años y... No, sí, sí. Millones se ah, Entonces, sí. No, no me acuerdo cuál es, cómo se llama. Eso lo hizo los Knicks con Joaquín Noah. Que ya para quitarse un poquito de en medio le hicieron... no, no me acuerdo cómo se llama esa... Sí, 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 esa, esa, esa opción ¿no?, de contratar. Esa opción, ¿no? Entonces, me, la puedes utilizar cada dos años, me parece que es. Eh, creo que es la única. Lo he hecho, lo había, lo, leí el otro día que solo había habido un equipo que la hizo, la hizo el año pasado. Uh -huh. Entonces, pues eso, le puedes hacer 4 o 5 millones, lo que le, le puedes dar los de mil millones en dos años, y así te sirve para, para tener a lo mejor una 1000 level mejor. Si baja algo Harden y con esto, en vez de tener a 1000 level, que me parece que este año van a ser 6 y pico, puedes tener la de 11. Y te puedes traer una gente libre de 11 millones y un jugador al año, pues traerte algo más gente. Sí. Algo que complemente. Uh -huh. Bueno, seguro que Mori lo hace muy bien. <risa> <Yeah>. <risa> bueno, ¿qué, ah, mira, ¿qué, mira, ¿qué Mira, dice Javi Zarayo que se llama Bianual y son 3 millones eh, al año. Eso, no, pero yo creo que ahora es, es algo más. ¿no? Son cuatro y algo. ¿no? Y, y luego sube un poquito el segundo año. La vía no Él está así. Así da gusto de tener eh, la gente en el chat que sabe más que nosotros. Que nos da. Nos, pon... nos, nos, nos aportan estos ahí. datos. Sí. sí. Eso, sí. Venga, Ángel. ¿Qué quieres, Bueno, pues poner? nada. Pues que mucho va a tener que apretar Dallas, ¿no? También empezó la serie con Félix perdiendo 2-0 en los dos primeros sí. partidos. Y luego ya fueron a Dallas, se pusieron las pilas, eh, jugaron mucho más intensos. Y bueno, al final voltearon la, la serie. Eh, lo que me, preocupa, bueno, me preocuparía a mí desde el punto de vista de Dallas es... Joder, no ha hecho un gran partido Curry, no ha hecho un gran partido Thompson, no, no ha hecho un gran partido Poole... Eh, ni ninguno ni ha hecho un gran partido aunque todos han hecho un partido bastante medio bueno y no y han ganado no, y no hay opción de, de estar ahí peleando hasta el final sí, y, yo... eh, y, sí no no que yo creo que tampoco los Warriors necesito un gran partido de nadie para ganar ¿no? o sea lo tengo de fácil, sí. claro o sea, que tampoco y entonces yo pues, dije pensando joder, si estos es Warriors no no tienen Grandes pivots y los que juegan de 5 y de 4, Luni Danny Green, Danny Green eh, Draymond Green, eh, no tiran. No. ¿Por qué no sacan algunos minutitos a Marjanovic? <laughs> Para que tire Marjanovic, ¿no? <laughs> a Marjanovic le mete el balón dentro con Looney y le hace pupa, ¿eh? O sea, te digo, ya. Eso sí. Con porque... muy buena mano este chico. Lo que pasa es que está para jugar pues eso, 10-12 minutos en todo el partido, no está para más. El año pasado sí. en la serie contra Clippers eh, que le sacaron hacia popa, ¿eh? Sí. Sí, y, con Luca, y con Luca hace buen, buen dúo, al fin y al cabo. Tú le metes ahí en la, en la zona poste bajo y tal, y le intentas surtir de balones y, y te va a meter tus sus puntos, ¿eh? Sí. Sí. Más con Luluni con un que, le, que le saca la cabeza a un tío solo con gay que juega muchos minutos de 5. Pero vamos, algo tiene que hacer Kid para dar la vuelta a esto, si no no veo una serie muy larga ¿eh? A ver cómo ajusta, ¿no? Sí. Eh, a ver, to todos sabemos que el primer partido, pues bueno, pues, eh, hace la táctica que haga cada uno, pero luego, pues, eh, al segundo ajustan y van haciendo ajustes. Sí, hombre, el, 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 lo tiene más difícil, por ejemplo, Dallas, que, que en este caso, eh, Warriors ¿no? Porque Warriors sí que ha tenido, creo que son cuatro días de descanso respecto a Dallas y, y, y pueden estudiar más al rival, ¿no? Es que Dallas eh, termina el, el partido, descansa un día y tiene que volver a... Uh -huh. a jugar, ¿no? Entonces eh, es muy difícil, muy difícil cambiar el chip así de, de repente, ¿no? Que eras que no has jugado siete partidos anteriormente contra el mismo rival. Uh -huh. Hombre. Hombre, tanto Dallas como Boston han tenido series complicadas, ¿eh? sí, sí, muy sí. largas y muy... Yo, ¿no? yo creo que de ahí nace también que este primer partido ha sido tan fácil para sus rivales. De que al final los rivales han podido ver más de ellos durante más tiempo que que ellos de sus rivales, porque al final Dallas no se va a poder centrar en qué plan utilizar contra Golden State Warriors hasta que no ganasen a Phoenix, porque es algo inútil no fijarte en tu próximo rival antes de vencer al que tienes ahora. Uh -huh. Y mientras, pues ya los Golden State Warriors llevan ya unos dos o tres días que pues ya podían ir planificando a ver a este le puedo meter mano por aquí, al otro por allá, y yo Ajá, creo que por eso... Sí. Yo creo que por eso pudieron ganar ese partido sin que nadie hiciese un gran partido, sino haciendo un gran partido de equipo, desde la pizarra. Y, y, el, y el cansancio. No, también, claro. Es el final. Claro, lo que lo dice Daniel, no creo que la defensa que usó contra Sans funcione el 1-3-1 porque Warros ya es una franquicia que sabe a lo que juega. Bueno, y porque también Warros tiene mejores tiradores que, que Sans Sí. O sea que... Y tiene a Wiggins que aunque no sea de los mejores del equipo, cuando los mejores eh, no aparecen muchas veces aparece él, como el caso de igual. Fíjate que, que Wiggins cuando, cuando llegó a Warriors mucha gente decía que iba a ser carne de traspaso y yo digo joder, pues estando al lado de Green puede aprender un montón este chico, ¿no? Si tiene ganas de aprender a defender y tal puede ser bastante útil para para el equipo. Fíjate. O sea, un es, es, un buen, es, un, pero es un buen jugador. Claro. Lo que pasa que no es el Mesías que, que no le vendieron, ¿no? ¿no? No, eso está claro. No, era el, el, el Lebron canadiense, ¿no? <laughs> no, no, es, yo... no, es que no sé si hay un documental que no sé, no sé si lo echaron en Movistar y, y, y comparan a, a lo que es a Wiggins en Canadá con, cuando estaba en, en instituto y tal, con, con Lebron constantemente. O sea, la prensa bueno, y todo. Con... Fue número uno de Clima. Número uno. Sí, sí, de Clima. Sí. Lo eligió también. Lo eligió también. Que luego lo traspasó por Kevin Love, si no me equivoco. ¿no? Sí, lo traspasó por Kevin Love, efectivamente. Mira, ese, ese año decían que era la mejor generación de la historia, no sé qué, que Wiggins era, era, <laughs> la... era el Mesías. Era el Mesías. Era el Mesías. Y me ha abierto aquí el draft de 2014. Primero, Vivin. Vale. El segundo, uh -huh. Jeremy Parker. Sé, player, esta, no, eh, ¿qué, qué, esta temporada Juan en Celtis, ¿no? Jeremy Parker. Eh, pues yo creo que es eh, la temporada. Esa temporada empezó, pero... ¿Se bueno, jugó bueno. el Bayern de Múnich, puede ser, la temporada pasada? Yo qué sé. Si es eh, que este no, chico no, no, de... no. ¿En, ¿En Europa dices? No. Sí, ¿no? No, no, Entonces sería otro el que volvió a Europa. Sí, Monroe, Monroe sí que estuvo bueno, Monroe en Bayern el... ah, Greg Monroe. Sí. Vale, vale. El número 3 que... de ese año, Joel uh -huh. Envy. Bueno, que en también es cierto que bajó al 3 seguramente porque estaba lesionado en ese momento y pensaban que no iba a poder levantar cabeza. Y no, no se quiso arriesgar, por lo menos los bucks que fueron los segundos que eligieron. El, cuatro, el cuarto, Aaron Gordon. Quinto, Dante Esun. Que ya no está ni en la NBA. No, no acaba, de acaba de perder. La... Acaba de <laughs> perder en la semifinal de la Liga. Acaba de perder. El seis, Smart. El 7, Muy alto, Marcus ¿no? Mar, sí. Muy el siete, Julito Randle. <laughs> el ocho, Stauskas. El que está ahora en Boston, que le han fichado de Gilly. Nick Stauskas. Que estuvo en el eh, estuvo en Vasconia hace dos o tres años. Sí, sí. y en Filadelfia también estuvo. Es que ha estado en muchos sitios, pero nada. El 9, Noat Bon, bon Bonle. Ese, ese estuvo en Nueva York. Sí, no ha estado. Está estado ya muchas vueltas y nada, tampoco. Mejor jugador en... y mejor persona. Sí, sí. Y muy amigo de sus amigos. <laughs> Eh, yo nunca, nunca he entendido mucho esa frase. <laughs> Estaban los buenos días todas las mañanas, ¿no? Cuando leía, ¿no? <laughs> eh, el 10, Elfred payton que está en chance en, en que estuvo en Nueva York también. Sí. ¿Vosotros quería hacer un quién? equipo del 2014? Peyton. Payton. El, el base que tenéis el año pasado. Elfrid Payton. <laughs> El, el peito es malo. No. El 11, eh, McDermott. El de, están en San Antonio, de Indiana. Uf. El 12, Sarich. 13, Lavín. 14, Warren. T.G. Warren, que está, bueno, lleva dos años sin jugar. El Paces. No, no está mal, ¿no? El 16, ya me voy a saltar alguno. Eh, Nurkic el de Portland pues, Nurkic en su momento fue de los mejores de, esa, de esta generación ¿eh? con sí, temporada. pero que estamos hablando ya del pick 16 ¿eh? o sea, la no, verdad sí, es que sí, hombre, sí. ha habido algún puff pero bueno, no hay malos jugadores con un 16 está bien hmm. y bueno, ya hay aquí varias El 23, el Rundy Hood que, es, eh, que este bueno también las lesiones la lastra pues, la, la mucho 24, la sí. Hablando de clases del draft, ¿vosotros sois más de, de los que defendéis que la de Jordan es la mejor de la historia o que es la de Lebron? Dentro que son dos históricas, vaya. La del 14 de Envy. <laughs> Hombre, pero eso, eso se comenta siempre de, to de todas las clases, ¿no? Por ejemplo, sí. de esta última clase, se de decía que era la mejor en muchos años. Eh, la Claro, la del año pasado sí. A mí es que la del 2003, viendo jugadores ahí tan arriba de la talla de Arco Milicic es que claro, así tú ya afrontas la vida de otra manera. ¿Sabes? Pero no la, de, la de 2003, ¿no? es ¿La de Pau? No, de Pau del... es 2001, ¿no? O... 2001. No. Opa. Sí, porque Pau, la Copa del Rey de Málaga fue 2001, ¿no? Es que ya tanto. Yo sé no que Pau la... explota aquí en el Carpena. Eh, con el Barça que gana en, la Copa el, del Rey y se va en el buen sentido. En el buen sentido, sí, sí. En plan, explota de hace un... No, una no, buena va, a la, va a venir ahora el FBI y no va a cortar la transmisión. No, hombre, no, no. no. <laughs> pues mirad: el 25 Capela, el 27 Bogdan Botanovic uh -huh. el 30 Kyle Anderson. Eh, a ver, ¿qué más? El 38 Spencer DeWin, el 39 Jeremy Grant. Jeremy Grant? Sí, el 39. Sí, ese fue un pick de Filadelfia, de la segunda ronda. Mancha. Eh, el, tre el 41, el 41 Nicolás jo eh, Jokic. Bien, 43, cero. Tavares. Nos dice Daniel que es un buen draft, pero no super draft. A ver, con 40. el nombre de Jokic, la verdad es que ha mejorado un poquito. ¿eh? 45, Dwayne Powell. Eh, 46, Jordan Carlson. Jordan Clarkson sí. eh... Y bueno, ya el 51, Tanasi ante todo. <laughs> no, sí, vaya, mira, es un, ahí, man, es un buen draft, ¿no? Ahí sí. te, a ese ratito tiene un anillo, ¿eh? Bueno, sí, eh, draft, ¿no? los tres hermanos Ante de un poco que han jugado en la NBA tienen un anillo. Tiene un anillo, sí, sí. Es el primer de los ¿no? tres, ¿Tres hermanos? Tres hermanos que tienen anillos, sí. ¿Y luego el otro jugando en Murcia? Bueno. Vale, no, pero ya se, había, ya se había de la jelly, ¿eh? El pequeño ya estaba en la jelly. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ya se, fue, se fue ya para allá. Además participó en el torneo de All-Star de, de habilidades, sí. que eran los hermanos Anteto, que eran los dos que están en Vax con el hermano pequeño. Entonces, ya está allí la jelly. Ya en Murcia fue un Puente para dar el salto. Lógico, vamos. No por la calidad que tenga, ¿eh? o deje de tener, sino porque están ahí sus hermanos y la familia, es lógico que se vaya para allá. Yo es que una de las cosas más bonitas que me ha dado el baloncesto era fue un vídeo que vi en Twitter de ante comprando un Covirán en ah, Murcia. Sí. Que dije sí, sí, sí. que qué, qué bonito es el baloncesto. Ya he en MVP aquí en Murcia, en Murcia, en un cobirán, qué bonito está. Sí, 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 sí. <laughs> sí, eso fue eso. Fue hace un par de veranos porque vino a ver a su hermano. Sí. Además, fue, yo creo que el año, el año de, la, no, de la burbuja no fue el siguiente, creo que fue. Bueno, no me acuerdo ya. ¿Qué año fue, pero que vino a ver a su hermano en Murcia, sí? Lo que <laughs> pasa es que yo creo que también los, eh, los antetos eh, pensaba que, que iba a dar ya el salto al primer equipo de Murcia para. Para jugar con una CB, y yo creo que Murcia no le había madera para. para y que Murcia este escuelas? año ha subido mucho el nivel también. ¿eh? Sí, 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 sí. Murcia ha, ha subido bastante. Y el final no tiene hueco. Sí. Pero bueno, mm. no todos podemos jugar en la NBA. Si yo me llama ese Anteto, Anteto estaría allí. También, allí jugando. Animando desde la banda. Agitando la toalla así, bueno, vamos a comentar lo de Jordi Fernández, ¿no? Venga, va. ¿Sí? ¿Qué os ha parecido? ¿Sorpresa? ¿No sorpresa o qué? A mí me sorprendió mucho. ¿eh? Que cambie a, de equipo. Mí, a mí parecía el paso natural que tenía que dar ya. Un poco. Viendo su recorrido y demás, no digo el salir de Denver, digo el pasar a ocupar la posición que va a ocupar. Eh, me parece que ya iba tocándole después de que ocupó en Cleveland 17 puestos distintos, y los 17 los hizo bien. Uh -huh. Luego en Denver perdió protagonismo y tenía que volver a tener protagonismo en algún banquillo, porque si no es que se iba a acabar estancando ese proyecto que él tiene de llegar a ser un titular principal. Así que, por el bien de su carrera, era un paso que yo creo que tenía que dar, aunque es un equipo peor. El, el problema que yo veo, Luke Walton, un 35,3 de victorias de porcentaje. Alvin Gentry, 36,9. Mike Brown, los, los ganará. A ver, yo, superar a Luke Walton tan difícil no tiene que ser. 35, el 3, respeto. ¿no? También, pero es lo que dice Daniel, ¿eh? los Kings tienen la cuarta elección. De este año, sí. Sí, que Y eh, sí. ¿Sí cogen bien, 37 y 49. Y lo que pasa es que no suelen escoger bien. <laughs> este es el problema: que estaba en Seche y cogieron a Marvin Bagley. Es el problema de los Kings. Es que, por ejemplo, hace dos años cogieron a Robert Guttuter y a Ramsey. Y ya no está ninguno en el equipo, ¿eh? Un año y pico, ya dos picks de, de, de esta temporada pasaron a anterior y ya, nos, ya no los tiene. Quiere decir que es que no, no, no eligen bien tampoco. No, no, no. Si el año trae ya un y el 2 dejan pasar los dos. Y Bagley también. Y Bagley tampoco está en el equipo, ¿no? Las otras pasaron a Pistons, ¿no? Sí. Fue? A Pistons, sí. Este año tienen como eh, contratos asegurados a, a Fox, a Harrison Barr, Sabonis... Richard Holmes, que yo tengo en ti, este tiene pinta que le van a poner el mercado. Porque si tienes a Sabonis eh, tener sí. ahí 11 millones y pico que gana. Pues, eh, Justin Holiday, De Vincenzo, que le tienen que. tiene oferta cualificada. Supongo que pondrán ahí pasta para quedársele. Eh, Davion Mitchell, eh, Mo Harles, eh, Teren Davis y, y Alex Len. Bueno, y Metu, este que bueno, ese no lo no tiene ni asegurado. No, pero bueno, tiene cuatro o cinco nombres apañados, ¿no? Hombre, pues un equipo con Fox, Barnes, Sabonis, sí. eh, Holiday y David Chencho, yo creo que es un buen quinteto. Ah, sí, va sí, a estar por peleando por los siete playing, o ocho. Play, sí, sí, por Play. Pero no el nueve, el 10 me voy a decir con Play sí, sí. un poquito más arriba, ¿no? Un sí. octavo puesto, ocho, nueve. Perfectamente, pero como va, este equipo es una ruña para todo luego. A ver si con sí, el eh, sí, cable entrador y tal, pues eh, empiezan a Sí, pero pero es, es lo que estamos hablando. No es un equipo tampoco que se dedique a hacer, hacer tanque, ¿no? Porque vimos, eh, creo que fue el, el programa anterior que siempre es un equipo que 30-32 victorias, ¿no? Suele conseguir. Joder, Algún que... año que suba un poco más. Yo es, es que, que el... creo que los Kings lo que les pasa todos los años es que su techo es lo mismo que su suelo, que no tienen otra. No tienen baremos, claro, tienen... De después de 16 años, ¿cómo le vendes al aficionado de, de Sacramento que están en reconstrucción? Sí. No puedes. Claro, claro, es que no puedes, es que tienes que ir a intentar a pichar, a fichar a alguna gente libre tal. Eh, bueno, y, y tal, es que ninguna gente es, libre va allí, claro, es que al final... Es eso, es que a qué gente libre, libre convence después de 16 años. Sin ser un claro. gran mercado, porque tú me dices a mí, estás 16 años sin entrar en playoff. Los Lakers, Boston, incluso los Knicks. Y algún loco de la, algún comido de los nervios, porque hay mucha gente que le gustan los retos imposibles. Uh -huh. Te a decir, venga, esta franquicia que es importante, la quiero llevar yo otra vez, quiero ser yo quien lo impulso otra vez. Y algunos que va cayendo. Pero Sacramento, ¿quién va a crecer el salvador de Sacramento? Es el problema. Luego está, tiene comprometidos eh, 108 millones para el año que viene, más las, los piques, me parece que sumaban 7 o algo así. Y con la renovación de Vincenzo, que seguro que se le queda, pues, eh, pues eso, eh, van a tener una mil level de, de, la de, de las buenas, de 11 por ahí. Y no sé si lo repartirán entre. Bueno, yo creo que. Eh, podría intentarlo con algún jugador que les diera un poco de salto de calidad. No un primer espada, sobre pagas alguno un poco y, y con tu pick 4 y un fichaje así un poquito tal, porque luego los agentes libres que tienen son Jeremy Lann y George Jackson. Bueno, son dos jugadores sí. de de, rock, de bajo nivel. La agencia libre este año tampoco había mucha cosa, ¿no? Tengo entendido. No, no hay gran cosa la verdad. Que una agencia libre de eso, de lo que tú dices, de segundas espadas, más que de, de superestrella. Porque claro, eh, también está en el entramos al último contrato, eh, año de contrato de Harrison Barnes y de Justin Holiday. Eh, pues, hombre, son dos jugadores que deberían amarrar, ¿no? Además, sí, de, de, intentar eh, quedarse. Eso. Claro. A no sé que pidan pues, mucho dinero. Hombre, Barça, te, un contrato de creciente este año son 18 millones. Me imagino que este chico vale 20, ¿no? 20, 22, puede sacar perfectamente. Bueno, un contrato similar que tenía. Ya que le hagas que te de creciente o creciente, pues bueno. Y sí. Holiday, pues está en 6, eh, casi que 6,3. Pues bueno, sí, pues puede estar también en torno a los 100 millones. sí Y ya y Jackson y George Jackson, pues bueno, si renovan un poco a la baja, pues te lo puedes quedar con jugadores de rol. Que no están mal tampoco. Para bueno, un octavo, noveno jugador, a ver A ver qué cogen en el draft. Tienen a Fox, tienen a Barnes, tienen a Sabonis, a De Vincenzo, pues quizás un 3, un alero, ¿no? Les vendría bien. Sí. A ver, sí, que al que final cogera. fue lo que soltaron por Sabonis. Lo más importante que soltaron por Sabonis fue un alero. Que fue Badi Bueno, para que era un dos y medio, ¿no? Badi y Halliburton. Y Halliburton. Halliburton, Halliburton yo sí, sí entender cómo lo solta. Pues porque están desesperados y no saben qué hacer ya. Pero si es que de cara al futuro era lo mejor que tenía. Yo me hubiera quedado con Jalibarto y no hubiera intentado soltar a Fox. Yo Ahí está, ¿Qué es que eso yo le habría dado las llaves del futuro a Si o es sea, que Jalibarton era un prospect top 5 que había caído, Dios sabe por qué, no me acuerdo ahora mismo uh -huh. por qué cayó en el draft exactamente. Pero porque era... llevaba un traje muy hortero a la ancha del draft. <risa> <risa> No, pero yo, ¿no? no, Barton no, no había estado tres temporadas en la universidad? ¿Dos o tres? Eso no, sé, no, sé, no sé. No me acuerdo si sí, tío, la verdad. Lo que pasa es que sí que es cierto que tenía buena pinta de chaval. Y sí. fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo. Y al final cayó el 11 o el 12. Claro, o... es que, mira, tiene tiene 22 años. O sea. Eh, yo creo que cuando cumples más de un año en la, en la universidad, sí. como que el... caes. Caes sí. en el draft. Porque como los que van para ser estrellas, se quedan solo un año. Eso es. Uh -huh. Estuvo dos años en la, en la universidad. Uh -huh. O sea, yo creo que por eso también bajó, ¿no? A ver, pero también os digo, de cara al draft de la NBA, los mejores medidores para ver si es una buena elección o no son los aficionados de los, de los Knicks. ¿eh? Los primeros que abuchearon y dijeron que no servían para jugar al baloncesto por Zingis. Y Kevin Knox <laughs> fuimos nosotros. Ahí eso, Hay ojos de scouting en, en, dentro de Twitter Knicks, por así decirlo. Hay mucho scouting por ahí que hemos acertado ya dos. Sí, pero bueno, pero por fin, cuando llegó a, a, a los Knicks era el unicornio, ¿no? El que sí, cuando a... yo, sí, cuando yo jugó bien, el problema es que lo vimos dos años antes. Nosotros íbamos ya. Ah. Ya sabemos que se iba a lesionar, que algo iba a pasar. En los Knicks no iba sí, sí. a explotar a nadie. Eso estaba el claro. maestro Fen que tiene mucho ojo. Yo es que, bueno, es... que, que sabéis que está que ha vuelto a los Lakers, ¿no? Para asesorar para el entrenador. Entrador, entrador asistente Jared Smith. Es que... Así que. Ya lo sabéis. Pensaban juntar los Lakers, Pelinka, eh, Jackson y no sé quién era el otro. ...para buscar entrenador a los Lakers. También te digo, menos mal que ya, menos mal que no hay clubes de cantera, por así decirlo, allí en Estados Unidos asociados a los equipos de la NBA, porque si no imagínate la típica madre de Wisconsin o bueno, de Wisconsin no, de de California, claro, ...está hablando de los Lakers, que mete a lo, que meten la cantera de los Lakers a su hijo, porque es que alejarlo de la calle, de la marginalidad y demás y de las drogas y tiene de entrenador del, del infantil de allí de los Lakers a, a Jared Smith, eso me muy de lo de la droga no ¿eh? eso. <laughs> eso, ágase, es ágase, ahora Smith se dedica al golf creo haber visto alguna noticia por ahí a ver, los ah, a los de Puerto Rico le gusta el golf también ¿eh? y, claro, claro, claro y tampoco son un ejemplo a seguir de la deportividad y de la vida sana ¿eh? no, no lo veo yo bueno, la gente cambia, ¿eh? la gente cambia y a lo mejor se da cuenta que esa no era, no era la, la mejor vida que se podía dar. Yo creo que tuvo que cambiar el día que Lebrón le metió el puñetazo a la pizarra. Sí, 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 que se rompió la mano, ¿no? Hombre, o cambias o cambia después de ver a ese mostranco, Ay, dos, dos metros tres, así, que, que su hombro podría ser perfectamente la cabeza de Sergio Ramos. <laughs> Porque la ha liado tú por tus paranoias mentales, yo creo que ese día es pavila ya. Pues me estoy dando esperanza A ver si cambia a dos River Oye, no, o, es o, o muy mayor Para cambiar No, hombre, dos River, siempre hemos hablado que de la vieja escuela ¿no? uh -huh. O sea, yo, yo creo que ya Aunque, aunque eh, lo, los, como, lo, la gente mayor Siga aprendiendo, pero yo creo que dos River Es de ideas fijas Sí O sea, no... Joder, yo, yo siempre me he visto a aito que sigue cumpliendo años y el tío evoluciona sí, y va, sí, sí. tal y, y le ve un tío inteligente no sé ¿Sí? No, sí, sí. ganó la liga alemana algún sí la liga alemana ¿eh? sí, y la copa claro y en cambio ves a luego a otros entrenadores que es que tienen el librito de cuando tenían 20 años y tienen 65 el mismo libro y dices joder tío, tendrás que evolucionar uh -huh. no a lo mejor los los a lo mejor es de ese corte no eh, yo creo que también Lolo Sainz se supo retirar a tiempo. También es cierto. O sea, Lolo Sainz llegó un momento que dijo: Mira, yo eh, ganó la liga con el Juventud 93 o por ahí. Yo creo que fue el último sí. equipo que entrenó, ¿no? Hace ya 20 años. No me acuerdo exactamente cuál fue el último, pero sí que es que iba evolucionando, joder, iba evolucionando y yo creo que en España marcaba los tiempos eh, Aito. A Aito iba revolucionando el baloncesto. Era, fue, cambios, eh, tal. fue hasta el 93 entrenador del Juventus y después estuvo de seleccionador, del 93 a 2001. Y ya fue ya de equipo no no tocó nada más. Y de seleccionador pues seguía con su estadio de super conservador y... Sí, sí, años, eh. sí, sí, sí. Pero bueno, lo que tú dices, Aito es un ejemplo de que a pesar de que... Porque Aito ya te debe tener 75 años, O eh, por ahí. No sé. Muchos, debe tener pero, por ahí. Por ahí. Y, y es un tío que hay que, que evolucionar eh, junto con el juego del baloncesto. Eso sí que hay. hay todo aquí en Unicaja. Aunque no sí, se sí, le tenga sí. mucho cariño a la afición de Unicaja, pero es parte de nuestra historia. ¿Por qué no se le tiene cariño a Aito en, en, en Unicaja, en Málaga? Pues, mira, yo sinceramente no sabía que no se le tenía buen recuerdo porque cuando Aito estaba eh, entrando en Unicaja yo podría tener siete años. Ahí sí, y sí, tú, sí te quedas con quién es el entrenador, pero en ningún momento te quedas con cómo le cae a la gente, con que si ha perdido dinero o no ha perdido dinero. Yo este momento aquí en Málaga escribí un artículo sobre él, madre la que me cayó. Madre, mmm, por lo visto cuando se fue, habló mal de Unicaja o, lo, o, uh -huh. o algo parecido, pero hay gente que lo tiene todavía atravesado, ¿no? Que yo digo, contra. Ya pues yo, la, pasa yo... lo que ya ha pasado. Vamos, yo, yo no, yo, vamos, yo no sé. Yo he hablado con él dos veces en mi vida sí. con él y súper amable. O sea, pero claro, cada uno cuenta la experiencia como, como la tiene. Pero vamos, que claro, yo pero, y... no lo... yo... dime, Ángel, perdona. Que no, que yo he ido a hablar como tú de, de un tío muy cercano, muy amable. ¿eh? Yo... Sí, pero bueno, que no es lo mismo que yo me acerco a él y, y, a, y yo ya digo he hablado dos veces con él en mi vida y muy cercano, pero claro, no es lo mismo do, dos veces o dos momentos uh -huh. que tres años, a lo mejor en un club, ¿no? Sí, que sí. quieras que no, ahí se va, sí, sí, sí. el roce el roce va, va desgastando las relaciones, que no. El roce hacer cariño hasta que el, hasta que el cariño goza, que ahí ya... Eso es. Y entonces eh, a lo mejor hay algún momento que, que se rompió el cariño de tanto usarlo, ¿no? Se rompió la... No, sí. Eh, eh, a mí eso me pasó con Casicari. Me habló, me habló cariñoso la primera vez. A partir de ahí, <laughs> a partir de ahí no hubo una palabra bonita más, ya, pero por ejemplo, es que el Málaga eh, pf, lleva sin tener un proyecto serio. O... Sí, tres o cuatro temporadas. Desde, desde que yo llevo cubriendo, desde, yo he cubriendo Unicaja como periodista. Sí, desde ahí ya la cosa pero, futbol... Tú, los Knicks, Unicaja, macho, retírate. No, joder, <risa> Mira, <risa> <risa> Mira, yo soy de ah, los Knicks, de Unicaja del Málaga Club de Fútbol que sino sí. que estamos ahí ahí para ascender a Primera refez no 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 sí pero pero es que además en Malaga vino el el, el, el el este malo no el el joder, es que tienes todo malo sí 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 yo lo, el único lado por el que celebro algo en el deporte pues que soy medio simpatizante del Madrid pero vaya <laughs> ¿Qué? No, pero ya te digo, yo por ejemplo desde de, de Unicaja que, 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 que hasta hace dos días estaba jugando Euroliga. Hasta hace bueno, hasta hace dos días, no, pero hasta hace no, sí, sí. ¿cuántas temporadas? ¿Ocho o nueve te jugaba Euroliga habitualmente? Sí, eh, estuvo jugando Euroliga. Mira, jugó Euroliga. La última Liga que jugó fue la temporada 2017-2018, que fue claro. la que se clasificó cuando le ganó la final de la. De la de al de Valencia. De uh -huh. Y eh, el año. Oh, fue. Ese año, Euroliga, el anterior. Fue el que ganó la sí. Y el anterior estuvimos. Que lo que estuvo medianamente cerca de ganar la CB. Sí. Que, que fue un año que me acuerdo que Navar nos eliminó el Barça con un triple de Navarro. Que venía de una falta previa de Navarro que no pitaron. Y de cinco segundos en la zona de Navarro que tampoco pitaron. Uh -huh. Entonces. No, y este año además es que ha jugado la Champions League esta de baloncesto. Sí, sí, sí. No se sí. Va. Vamos, no sé cómo se llama. No, Tú piensas que nos ganó un equipo que se llama UTV Club Napoca. Que lo claro. único que sé es que es de Rumanía y que no va ni el primero sí. este año ya. Sí, 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 sí. No, estamos no. mal, Unicaja. La verdad es que es una pena, ¿no? Porque Unicaja es un clásico de la CB. Pero hay unos cuantos de mercenarios que la verdad es que se pueden quedar en su casa. Siempre han tenido muy buenos entrenadores también y tal. Sí. Hay, hay uno ahora mismo en nuestra plantilla, un jugador en nuestra plantilla que se suponía que era la nueva promesa de España. Que defender precisamente no. aplica. Trabajar para defender no, no le gusta mucho. No sé si. Hay, le, lo comparaban con Kobe Bryant, pero es que me mí que Kobe ah, Bryant bueno. con, la, con la mano atrás y lesionado defendía más que el otro. No, pero bueno, es es una pena, porque por ejemplo, clubes que lo están pasando mal, como el Unicaja, el Vasconia, No olvidemos que el Vasconia está pasando curioso, nada ¿eh? bien. Sí, sí. Y es que el, el Valencia, eh, el tiene Valencia más está, está floreciendo, ¿no? El Valencia tiene más presupuesto que el Vasconia y, y yo no sé cómo no está en la Euroliga, la verdad. La Euroliga que siempre propone eh, tener eh, proyectos a largo plazo, yo creo que. Que el, el presidente de Valencia, que, que el de, el de Mercadona, ¿Mercadona? el, el, Roche, el sí. Roche, yo creo que está apostando fuerte por el baloncesto. Mira, creo la ciudad esa deportiva sí, sí, sí. más grande de baloncesto de toda Europa, ¿no? De sí, España, sí, sí. No sé. sí, sí. Yo lo que. Bueno, la bajada de Unicaja te la explico rápido. El año, el último año de Escariolo como entrenador, vale, había 25 millones de euros de presupuesto. Sí. Y un presupuesto alto. Un presupuesto sí, sí, hombre, para competir. Es que... Que lo alto. Es que este año más de 25 millones solo tiene más de Barcelona, creo, porque sí. creo que el Valencia está en 20 y pocos 21, 22. Sí. Pues mira, ya el último año de Jason Grenger, ¿vale? Que fue el año de Jason sí. Grenger, Frank Vázquez, Carlos Suárez, con Mica, ese año ya eran 13 millones de presupuesto. ¿Qué está este año, no? Vale. Este año están siete y algo. Siete. Y ese siete y algo, porque Unicaja lo sustenta Fundación Unicaja, no Unicaja sí. Banco. Sí, sí. Que plan son como, vale, pues Fundación Unicaja, que tiene un fondo de 90 millones de euros para utilizar anualmente, dice que no tiene dinero como para mantener a Unicaja. Entonces, Unicaja Banco es quien está eh, dando de provisiones el presupuesto completo uh -huh. a Unicaja Equipo sin ser su obligación realmente, porque esa obligación le va a la Fundación. Y eh, ahí están. Ahora, con la salida de medel de la Fundación, es donde se quiere intentar que vuelva a reflotar el presupuesto, pero eso pinta feo. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer Unicaja es hacer un, un equipo serio y intentar optar a, a entrar en playoff. Y eh, la gente está enfadada aquí porque tú piensas que primero te ponen de presidente a Open Nieto, que, sí, no sí. que al final es una, una persona que viene del mundo del fútbol, al fin y al cabo, que no es una persona sí. que... Que venga sí. cimentado del mundo del baloncesto, que tenga algo sí, detrás. Pero, tú, pero a lo mejor es un excelente gestor. No, sí, sí, pero. Es que, ya te eh, lo pongo en pero, duda eso. Sí, pero, pero no lo sé. Yo desconozco la situación del Málaga López Nieto pero si yo, por ejemplo, me dice que el. el aunque haya sido. Si mañana me dicen que es el mejor jugador de, de, de fútbol de la historia, Messi, por ejemplo, es el mejor gestor de, de, de equipo, yo, dame a Messi. No, sí. Otra sí. cosa. Otra cosa es que ya digas, no, es que me has traído a López Nieto por, por tener nombre, sí. por vender marca Unicaja, ¿no? Por así decirlo. Ya. Y lo otro ya que, que ha terminado de cabrear la afición aquí de Málaga es que Unicaja dijese que no tenía dinero. Y luego, aunque es verdad que Unicaja en esto no tiene culpa, porque bueno, Unicaja se fusionó con Liberbank. Liberbank es el era el banco oficial del Real Madrid. Y pues claro, con la fusión, eh, tan todo lo que pertenece a Liberbank ahora es un Banco, uh -huh. vale, pues que la, las promociones del, en el Real Madrid, tanto de baloncesto como de fútbol, de un Icaja Banco, la gente no se lo toma muy bien, es como nos están dejando tirados por el Real Madrid, aunque no sea así, aunque al menos por ahora el banco no está teniendo esa filosofía, pero molesta, cuando ves que te están dando dinero, pero salen apoyando a equipos más grandes. Pues sí, mira, estoy mirando aquí la, la página del Unicaja y realmente te sale las tarjetas con el Judo del Madrid. A ver, pero eso también, eso también es que lo tienen ya delante con LiberBank. Eso ha sido darle continuidad sí, 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 sí. A, a todo lo que tiene LiberBank, pues hacerlo con la imagen de Unicaja. Gracias, Así que sí. tampoco se le puede culpar mucho. Bueno. Pues ya. Como, bueno. Yo no sé cómo acabo soltando yo aquí mi, mi split de Unicaja. Pido perdón. <laughs> la verdad... No, no, no pasa nada, esto es baloncesto, y todo es baloncesto, todo suma. Claro. Bueno, ¿tienes alguna cosita más por ahí, Ángel? O... Nada más. Por ahí ya está bien. Pues a ver. <laughs> pues nada, eh, muchas gracias a todos los que están aquí y a ver a quién le hacemos la raíz. El, el lunes sí. que ya habremos visto cuántos partidos más. Eh, jueves, viernes, dos. sábado, Uf. domingo, cuatro. Ya iremos por el tercero cada equipo de la serie. No, oh, sí, bueno, dos más de cada serie, ¿no? Eso es, sí. A ver. Esperemos que estén 2-1 en todas las dos series. Esperemos. Yo sinceramente, estas dos series, espero que se vayan con mínima 6 partidos y si pueden irse a siete mejor. Hombre, sí, sería pero... un, poco, un poco decepcionante, ¿no? Cuando todos los semifinales, mm. por así decirlo, de conferencia han ido a 6-7, mm. que sea alguno un 4-0, un 4-1, sería un poco decepcionante. Yo... Yo solo digo que quedan como mucho 19 partidos de temporada. O sea... y, y, <laughs> y, y hemos pagado un lipas. hemos pagado un lipas y queremos li y... <laughs> ver los 19. Ángel, ¿tú tenías antes por ahí atrás una camiseta de Luca? Sí. Eh. sí. ¿Eso por ha verdad. nacido de algún enfado con Luca Donzo y el quitarla o ha sido casualidad? No, no, no. no. <laughs> es que la, la, la manda a lavar. <laughs> es de la niña la de Luca de la niña y Laura Trinca <laughs> vale vale y pero y, lo y, ha Juan Carlos, y, va a y Juan Carlos tú eres madridista o solo soy yo no no soy del Madrid sí no, soy del vale, Madrid. entonces tú, tú, eres, tú, tú eres de los míos vale yo entonces Madrid, aquí yo sí. creo que medianamente ¿Sí? los tres que estamos queremos ver ¿Sí? cómo Luca Doncic se le explica a Carri no y Ángel también sí, no sí, a sí. mí a, a mí a mí la verdad es que Doncic eh, desde que está en el NBA me da un poco igual vamos yo, yo que soy nada. muy... De yo voy... no yo, sin... yo mis dos niños chicos de la NBA siempre van a ser... unos uh, niños chicos, son mayores que yo, pero vaya. Son Sabonis y Lucadosic. No, yo no, yo... Mira, porque... Caruba, pues por otro ejemplo, también sé del Madrid se ha ido a la NBA. Pues mira, pues Caruba, que se haya ido al Madrid, pues... Es... De a la NBA, perdona, pues me da igual. Sinceramente, porque yo a Garuba es que sí, pues cuando jugaba en el Madrid lo seguía, pero es que ahora mismo en Houston Rockets no sigo a Houston Rockets porque esté Garuba. Houston Rockets no me gusta directamente. Igual que el... el, el, el yo lo he dicho aquí. Yo, por ejemplo, las series que menos he visto son las que ha jugado Dallas. Precisamente. Y además este último partido ya os he dicho lo que, que, es lo que he visto. O sea, eh, estoy viendo más... Eh, todos, los, todos los de la costa este me he visto yo creo que casi todos los partidos y de la costa oeste me está costando verlos me, me atraen menos no sé por qué y entre ellos Dallas Dallas yo creo que sí he visto a lo mejor yo creo los dos partidos últimos Dallas fenix pero los cuatro primeros no los he visto a mí Dallas es que me aburre eh. Joder, sí. Dallas. a ver es que al final está muy capitalizado en, en un jugador. claro y pues ya no es un jugador es que esto todo el rato botando no sé sí. qué es muy cansino ¿eh? Eso, bueno, Harden en Filadelfia es que está parecido también. O sea, único que por lo menos Luca las mete. Tira cuando tiene que tirar. Por eso te digo, sí. yo, hombre, ya te digo, Luca, pues muy bien, pero no, 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 sigo a Dallas. O sea, si es tu pregunta, yo no sigo a Dallas. No es un equipo que atrega especialmente. No, no, yo es que me creía que ibais a, a apoyar. En plan, no, a apoyar. De que vosotros también preferíais que Luca Doncic se le explicase a Stephen Curry después de la serie tan picante de Teo Carry con yamorán que llegase Lucas Doncic y dijese espérate, que el joven bueno soy yo. Ya, pero, ya pero, Moran pasa, de los buenos, pero aquí estoy Lo que pasa es que Doncic, para que le diga eso a mí, por ejemplo, que, que si, si, a Doncic a, a Curry se lo puede decir, porque seguramente Donsich acabe con todos los partidos con 40 puntos. No, yo prefiero ganando la serie, claro. Sí, claro, pero lo, lo, el, el que va a ganar la serie va a ser Warriors. O sea, pero así, tal cual. Yo creo que a ganar ganaré no. seis partidos, pero sinceramente ojalá gane, ojalá gane Dallas. Sí. Bueno. Es que yo solo por ver con un anillo a Marjanovic y a Maxine Kleber yo pagaría. Yo pagaría por ver a Maxine Kleber y a Marjanovic allí con el anillo y haciendo la Chris Paul, mira, 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 lo que tenemos. <laughs> bueno, pues nos vemos el lunes, ¿no? Sí, sí. Ya has hecho la raid? Right? Está. está en ello, quedan 8 segundos, así que nos podemos despedir. ¿A quién se la mandamos? A New Club Spain. Es que son los únicos que están ahora mismo. O al menos que me salen a mí aquí. Muy bien, pues nada, pues el lunes más. Y mejor. Y hablaremos de Portland. <laughs> Venga, hasta luego, chicos. Hasta luego.